te pierdas la intervención de 200 cocineros en escena que suman 17 estrellas Michelin. Boletus, territorio y sostenibilidad. Apuesta por la especialización a través de uno de los hongos más preciados y valorados. Conoce la riqueza micológica de Castilla y León y de Soria, referente internacional en micoturismo, con más de 2.700 especies de setas y hongos. Aprende y comparte tus sensaciones y conocimiento, los usos del Boletus, su maridaje, así como su comercialización y elaboración, de la mano de las figuras más destacadas de diferentes rincones de España y de países como Italia o Canadá. Durante los días 24 y 25 de octubre y de la mano de grandes profesionales, descubre las mil formas de sentir, observar, buscar y elaborar las setas a través de ponencias, talleres, debates sobre aspectos gastronómicos, culturales, científicos y mucho más. Quinto Congreso Internacional Soria Gastronómica, Boletus, Territorio y Sostenibilidad. Protagoniza una gran historia micológica en Castilla y León. Castilla y León es vida. Venga, ese aplauso, claro que sí. Al... Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Buenas tardes, bienvenidos a los que hayáis llegado ahora y bienvenidos de nuevo a los que estéis... Llevéis toda la jornada con nosotros. Un especial reconocimiento a nuestras chicas de Alcazarén. Un fuerte aplauso para ellas que llevan todo el día con nosotros. Gracias por venir y estar atentas. Bueno, tenemos una tarde muy intensa, pero necesito que alguien me eche una mano a presentar. A ver, ¿alguien, algún voluntario o voluntaria que quiera presentar conmigo? ¿Tú quieres presentar conmigo? Ven, vente para acá. Fuerte aplauso para nuestra voluntaria. Le ha costado poquísimo, he dicho una voluntad y ya estaba con el brazo arriba. Madre mía, vente para acá. A ver, ven, sube el escenario, ya que te has lanzado. Venga, vamos allá. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, muy bien, Carmen. Hola. Hola. Bueno, preséntate. Hola, me llamo Carmen, va. Bueno, pues me llamo Carmen, tengo 20 años y estudio en Valladolid, en la Escuela Alcazarén. Y no necesito micro. ¿Eh? Ah, no, no, aquí. Tampoco. Exacto, exacto. Bueno, Carmen, mira, muy fácil. Ahora tenemos una tarde fantástica, ¿vale? Y tenemos a un invitado que, aunque ha venido esta mañana, ha venido simplemente para ayudar a un compañero suyo. Entonces, la pregunta es de la tierra, de la comunidad invitada de Galicia, ¿vale? O sea, que nuestro siguiente invitado es... Es un cocinero de Galicia. Muy bien. Muy bien. Que se llama, es como Juan, pero en gallego. Joan, dilo. Que se llama Joan. Joan. Joan, muy bien. Crujeiras. Crujeiras. Muy bien. Que tiene un restaurante a 14 kilómetros de A Coruña. Dilo. Que tiene un restaurante a 14 kilómetros de A Coruña. Muy bonito, que está en una estación de tren y se llama... A estación. Y se llama Estación. Muy bien, y le recibimos con... Y le vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro que sí, un fuerte aplauso, Joan. No, gracias, Carmen. Fuerte aplauso también para Carmen. Gracias, guapa. Joan. Bueno, hoy te ha presentado... Una chica. No, sí, desde luego. ¿Has visto? Aquí. Me gusta. Que se quede conmigo, ¿no? Gracias. Bueno, Joan, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, porque como he dicho antes, ha estado esta mañana... De ayudante. Bueno, no sé si servimos para todo. Servimos para todo. Oye, ¿qué nos vas a preparar? Porque hemos visto el nombre de la presentación. No nos vas a preparar primeros ni segundos, ¿no? No, voy a preparar postres, ¿no? Postres partiendo de las setas, ¿no? Bien, me llamo Joan Crujeiras, hay que incidir en esa X. Joan. Si no, acaba siendo catalán, ¿no? Y somos gallegos, ¿no? Pero se puede decir Juan. Mi madre me llama Juan y cuando se enfada me dice Juan Manuel, ¿no? Y entonces, ahí Joan ya Manuel, malo. ¿No? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, yo vengo de restante a estación en Cambre. Cambre está a 15 kilómetros de Coruña, 15-20 minutos, ¿no? De la capital, digamos. También está como a 15 minutos del mar, ¿no? Pero no deja de ser un lugar
más o menos rural, ¿no? Bien, está en una antigua estación de ferrocarril, restaurada, es un sitio, bueno, muy acogedor, muy romántico. Tú lo conoces, lo ¿no? conozco, allí. Lo conozco, sí. Bien, sí. Y esta estación se abrió en el año 2002, ¿no? Yo abrí la estación con socio, amigo en aquel momento y bueno, y el primer otoño que tuvimos el restaurante abierto, pues a él le gustaba mucho el tema de ir a recoger setas, el tema de la micología y todo eso, ¿no? Y él fue el que planteó hacer unas jornadas gastronómicas de las setas, un menú degustación con setas, ¿no? Como bien decía por la mañana Pepe Soya, Galicia no es consumidora de setas, ¿no? Culturalmente es algo que le tenemos muchísimo miedo, ¿no? Pero bueno, desde el 2002 hasta el 2016 ya evolucionó y digamos que esas jornadas gastronómicas empezaron así de forma pues, humilde y a día de hoy pues son importantes, ¿no? Galicia siempre produce mucho, pero siempre produjo para vender fuera, ¿no? Se lo llevaron siempre fuera. Como dijo Bebe, para ser proveedor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Consumidor. Bien, y lo que sí nos dimos cuenta siempre es que, bueno, mi planteamiento de hoy, cuando se me invita a venir aquí, pues digo, ¿qué puedo contar que pueda aportar un poquito, ¿no? A este congreso. Evento, a este congreso, ¿no? Y yo lo que observo muchas veces es que nos olvidamos casi siempre de hacemos un menú de degustación de setas, jornadas gastronómicas de setas, tal, tal, tal. Y de repente, no hace muchos días, veía menú de degustación de setas, tal, 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 platos súper apetecibles y al final ponía postre. Y digo, ostras, ¿no? ¿No se puede utilizar las setas? Sí, todos sabemos que se puede utilizar, ¿no? Bien, y entonces mi propuesta es son tres cosas que voy a intentar... Tres postrecitos. Postrecitos, ¿no? Sí. Bien. De montar aquí ahora mismo y nada. Pues, ¿y vamos a ello? Vamos venga, allá. Vamos venga. A ello. Muy bien. Postres con setas. Muy postres bien. Con setas, sí. Venga. Muy bien. Es una propuesta diferente, es verdad. Espera, ¿no? Que yo tengo creo, aquí la chuleta. Creo, Javier, que estás acostumbrado a pensar en setas como primero, segundo, pero no como postre, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? En principio, a priori, pero luego haces buenos postres. Y tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Las setas, ¿no? Bueno, el primero que vas a hacer es, no te cortes, ¿eh? Es que yo me corté por la mañana por culpa de Héctor. Por culpa de uno que está por aquí, ¿no? Bien, lo primero que voy a hacer es, la cocina de la estación se basa mucho en, bueno, lo que decimos todos los cocineros, en el producto, bla, bla, bla. Evidentemente el producto tiene que ser siempre el protagonista, ¿no? Pero también nos basamos, uy, cuidado. Que no te preocupes, ahora voy a cogerlo. Puede resbalar a alguien como en las películas ¿qué iba a decir? Bueno, se basa mucho en la tradición, ¿no? Bien. Y es un poco de lo que nos gusta, bueno, nos gusta cocinar la tradición y darle así como una vuelta, ¿no? Bien, entonces el primer postre que vamos a hacer es un bizcocho de almendras. Bizcocho de almendras viene a ser como una tarta de Santiago. La tarta de Santiago, ¿vale? Exacto. Bien, ¿qué es lo que nos aporta? Pues el sabor de la almendra y si es una buena receta, pues yo creo que también los bizcochos, como que no... No están muy bien vistos, ¿no? En el tema de la repostería, porque son secos o pesados y tal, ¿no? Aquí es el caso contrario, ¿no? Sí es un bizcocho pesado, porque se clasificaría así, pero es muy húmedo, muy, muy sabroso, muy untuoso, ¿no? Bien. Entonces, ¿con qué lo combinamos? Bien, con un plátano. Que lo estás... Que lo estamos cocinando un poco en... ¿En qué? Hice un caramelo. Ah, vale. Un caramelo rubio y digamos que lo asusté o lo escaldé o lo alargué con licor de cilantro, ¿no? Es un orujo de cilantro, ¿no? Es digamos que huele a orujo. Sí. Huele a orujo, sí. Y es buenísimo, ¿no? Este licor, ¿no? Bien, el cilantro está como muy, muy de moda, ¿no? Y en Galicia desde hace años pues se cocina se elabora este licor de cilantro. Normalmente lo que hacemos es envasarlo al vacío con el caramelo y el licor de cilantro y cocinamos en roner el plátano pues 5 o 10 minutos aproximadamente y así es como lo hacemos, ¿no? Bien. Tengo que mirar la chuleta. Plátano, ta, ta, ta. Sí, no me olvido de nada. Bien. Vale, así una cocción muy breve, ¿no? Viene a ser como un plátano flambeado, ¿no? De estos que hacían antes los camareros a la vista del cliente en los restaurantes.
Pero con orujo. Pero con orujo. Bien. Nos interesa que también quede como con textura de plátano. Hay que utilizar un plátano que sea que no esté maduro. Bien. Y por otro lado, la seta que vamos a utilizar es la Cantharellus cibarius, ¿vale? Que es una seta naranja. Entonces yo considero que lo naranja casa bien con todo lo naranja, ¿no? Yo creo que si utilizáramos zanahoria y la complementáramos con Cantharellus cibarius, yo considero que quedaría bien, ¿no? Con naranja quedaría bien, ¿no? Es una cocina, ¿vale?, cromática. Efectivamente, sí. Bien, y aquí lo que hicimos es orejones, mermelada de melocotón y los Cantharellus cibarius confitados, ¿vale? Bien. O sea, el naranja ese es melocotón. El naranja es, orejones secos, sí. Bien, entonces hacemos una especie de confitura donde la seta mantiene su textura, no la picamos mucho porque queremos que tenga presencia y cuando te la comas notes el sabor de la seta, ¿no? Bien, entonces ahora lo emplatamos ya directamente. Y ese es un bizcocho de almendras que es tradicional, ¿no?, de allá. Bien. ¿Quieres que remueva esto mientras? Yo creo que sí, si no sí. Se me va a quemar, ¿no? Sí, por eso. Bien. Te ayuda, ya, sí. Bien, yo creo que el plátano ya está, sí, plátano más o menos. No sé si alguien lo va a probar, pero creo que no. Entonces, no. Si queda crudo o medio hecho, tampoco. Pero bueno. Y me olvido una cosa, ¿ves? Es bueno la... Eso. Entonces lo dejamos un poquito más aquí. Yo sigo removiendo. Bien, por otro lado lo combinamos con una crema de queso de Arzúa, ¿no? Queso de Arzúa Ulloa, denominación de origen, y lo que hacemos es nata, leche, azúcar, calentarlo a 60 grados aproximadamente, incorporamos queso de Arzúa fresco. Yo te voy haciendo el pinche, no te preocupes. Y bueno, yo considero que es una combinación muy buena, ¿no? Almendra, queso, Cantharellus, y melocotón, ¿no? Dos cosas a la vez, ¿eh? Pues sí. ¿Qué tal? Bien. Bien. Muy bien. Porque no se me queme nada. Te veo bien. ¿Me vas a echar antes de contratarme? Como se puede observar, es un postre muy sencillo, como es que nos gusta cocinar los postres, ¿no? Bien. Vamos a reducir un poquito esto. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo bien, lo veo bien. Sí, muy bien. Poniendo dos por si a alguien le apetece y venir y subir y probarlo, no estaría mal. Que... A ver, yo creo que a alguien podríamos decirle que subiera a probarlo, ¿no? ¿Se atreverán? No sé si alguien quiere sufrir por todos los demás. No. Tenemos muchos voluntarios sufridores. ¿Tú mismo? ¿Sí? ¿Tienes cara? ¿Dejamos que suba alguien? Sí, venga, ¿sí? Va. Venga, va. Bien, dejamos reducir un poco el caramelo con el cilantro, ¿no? Bien. Vale, y es lo que nos va a servir también de salsa, de punto de unión de todos los ingredientes, ¿no? A ver si nota todo lo que estás diciendo, lo nota nuestro sube. Esperemos que lo note, si no quedó mal aquí en público. Bien, así de sencillo. Así de sencillo, le damos un fuerte aplauso. Este sería el primer postre. Tenemos dos, uno para exposición. ¿Tienes una cucharita para probarlo? Sí. Bueno, no digas cosas para quedar bien, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Enrique, has subido en nombre de todos, haciendo un acto de... Ah, vale, venga, perfecto. ¿Pero qué? ¿Que tiene algún problema? No, no sé, no tengo ni idea. ¿Se nos muere aquí? A ver, vamos a... Un momento, vamos a ver. A ver, Enrique, la primera pregunta. ¿Has comido, hijo de mi vida? Sí, mucho.
Porque se te ha visto algo ansioso, pero bueno. Bien, ¿Rico? No, no, ansioso no, catador. Catador, eres, tú eres profesional, porque además yo te he visto la actitud, ¿no? He dicho, ¿alguien quiere probar? Y dice, yo. Aprendí. Y se ha quedado así como con la mano, yo, subo yo. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias. La textura de las setas se nota... Perfecto. ¿Has visto lo de las setas? Es ¿Te lo quieres llevar para allí? No. No, pero fijaros la técnica que tiene de catador. ¡Clac, clac, 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 clac! ¡Fuerte aplauso! Gracias, ¡fenómeno! ¡Clac, clac, clac! Oye, es todo... Enrique, te lo has planteado, es una profesión, ¿eh? Catador profesional. ¡Clac, clac, clac! Y puedes hacer una guía después, ¿no? O un blog o así. Seguro. ¿No? Bueno, oye, muy bien, muy bien. Bien. Bien, este es el primero. Vale. Vamos a por el segundo. Venga, oso, bien. La verdad es que muy buena pinta. Enrique lo ha... fenómeno. Bueno, siguiendo con la tradición... Postre, seguimos en postre. Sí. Modo postre. Modo postre, setas, otoño, ¿no? Venga. Es en lo que estamos. Tarta de castañas, ¿vale? Época de castañas... Otoño, esta tarta de castañas se hace en la estación desde que se abrió el restaurante. Todos los años en otoño hacemos esta tarta de castañas. Vamos variando a veces con qué la acompañamos o la guarnecemos, pero es una tarta de éxito, ¿no? Dime. Es como un bizcocho también, pero de... Sí, es un bizcochito como el de almendra, pero es muy castaña, húmedo. Muy húmedo. Bien. Bien. Y bien, a ver... Bien, en esta ocasión lo vamos a acompañar pues, con una salsa de chocolate blanco y tofe, ¿no? Vale, que la hicimos cuando vale. Fue ayer. ¿No? Vale. Pero la has estado calentando un poquito, ¿no? La tenemos al baño María porque nos interesa el contraste de temperatura, ¿no? Que vaya caliente y vaya fluida. Bien a ver si no... ¿Es que te lo aguante? No, que quema mucho. Vale, entonces no lo aguante. Lo dicho es un tofe, salsa de chocolate, bueno, un tofe es chocolate blanco y nata derretido y después le incorporamos el tofe, ¿no? Y un poquito de sal. La sal realza un poco el sabor de esto, ¿no? Vale. Bien, así. Y lo dicho, nos interesa que tenga esta temperatura. Huele como a caramelo, ¿no? A caramelo. Sí. Uh-huh. Puedes meter el dedo si quieres, Bien, la tarta de castañas y la seta le incorporamos, en este caso será Boletus edulis y lo que hice fue un helado de Boletus edulis con cinco especias chinas, ¿no? Las cinco especias chinas, digamos que la que más destaca o considero yo que destaca desde mi punto de vista, es el anís estrellado, ¿no? Dentro de las cinco especias chinas. Yo creo que acompaña perfectamente no solo a esta, sino a muchas otras setas, ¿no? El tema del anís, ¿no? Y es boletus confitados en un poco de azúcar y hicimos el helado a partir de boletus deshidratados que me los dejé abajo, ¿vale? Bien, leche, infusión de boletus deshidratados y después lo complementamos con boletus confitados, picados, enteros, ¿no? Es un helado de leche, bien. Y las cinco especias chinas, ¿no? Bien, el helado no está ahí al 100% porque no tenemos máquina de helado, pero yo creo que puede quedar bien, por lo menos para la foto, ¿no? Y no sé qué más lleva. No, así de sencillo, ¿vale? Son tres pasos a la hora de emplatar, ¿no? Bien, nos gusta no complicarnos demasiado la vida. Es un poco incongruente lo que estoy diciendo, porque en el siguiente lleva más cosas que yo que sé, pero bueno. Realmente bueno, nos gusta, ahora, ¿no? Ahora estate por este, ¿no? Y luego tenemos ya... Tenemos tres sabores, se complementan bien, entonces, bien, ¿no? Es perfecto. Te ríes. Yo también me reía. Que está bien, está bien. Tú ahora con este y luego ya la lías en el siguiente. Vale, bien. Venga. Pues venga, vamos allá. El helado. No me voy a decidir hacer la quenel, a ver cómo queda. Venga, va a quedar bien, seguro. Si queda bien. Seguro.
Mira, la primera, bueno, bastante hijo. Bien, ¿eh? De verdad. Luego hay algunos que nos pasamos media hora con las dos cucharas y no acaba de quedar bien nunca. Y tú a la primera, madre mía. Bueno, ni me lo creo yo, ¿eh? De verdad. Llevas dudando un buen rato de si hacerlo o no hacerlo. Estaba intentando. Ya te he visto. Es caquearte. Pero bueno, estos son castañas. Sí. Que las son castañas confitadas. Confitadas en almíbar. ¿Eh? Bien. 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 Y aquí vale, tenemos un postre que es, en cierta medida, pues es el otoño, ¿no? Hasta los colores del plato y del postre, que es tonos muy marrones, pues es todo muy otoñal, ¿no? Bien, pues otro postre con la excusa de utilizar. Le damos un aplauso, ¿no? A nuestro amigo. Gracias. Juan. Oye, lo que. No, venga, sé, hay que probarlo. Sí, yo no sé, ya que hemos abierto la veda, ¿quién quiere probar este? A ver, alguien que esté cerquita. A ver. No, Enrique, tú no, hijo. Venga, uno de por aquí. Veníos uno de por aquí. De este lado, va, para que no sea. ¿Quién va? ¿Bajas tú? Venga, corre. Vente para acá. Baja uno que lleva toda la comitiva. O sea. Tiene admiradores ahí arriba, sí, y todo. Sí, sí. Bueno, mientras tanto ves preparando, yo me quedo con nuestro siguiente catador. ¿Cómo te llamas? Briegel. ¿Qué tal? Mucho gusto, Briegel, un placer. Briegel, eres súper educado, muy bien, sí me gusta. Vale. Venga. Entiendo que tengo que probar diferentes temperaturas, ¿verdad? No, bueno, tienes que probar directamente. Tienes que probarlo. Vale. Luego yo lo de las siguientes, las diferentes temperaturas ya lo notarás, vale, tú. Vale, lo voy a hacer un poco más. Ahora, ¿quieres analizarlo? ¿Nos sale? ¿Puede? Sí, analiza, tú analiza. Te falta el otro. Pon la cara mirando la cámara. Sí. ¿Quieres volver a probarlo? Por favor, ¿se puede? Sí, Briegel, sí. Sí. Tú como si estuvieras en casa, Briegel. Si no, vas a quedar mal después. Oye, del anterior. Más o menos estamos en casa, ¿no? Estás en casa, Briegel. Vale, estás en casa, Briegel. Madre mía. El helado sabe a boletus. Sabe a boletus. ¿Sabe a qué? Me gusta la textura. ¿Te gusta la textura? Me gusta la textura del bizcocho. De castaña. De castaña. Vale, el helado está espectacular, está en su punto, a pesar de que dices que no está al 100%, ¿vale? A mí me encantó. Y me gustó mucho la salsa que tienes aquí, que no recuerdo ahora el nombre, que se me fue. Se te fue el nombre. Se me fue el nombre. No te preocupes. No se lo es pusimos. Normal, porque estabas intensamente probando todo. Potente. Briegel, un fuerte aplauso para Briegel. Gracias. Briegel. Gracias. Hasta luego. Oye, hasta Briegel. Madre mía, es un fenómeno este también, ¿eh? Ha subido aquí, sí. Ha subido directo y ha dicho, ¿qué vengo? A probar las diferentes temperaturas, ¿no? Hay gente que le gusta estar aquí. No, ¿eh? Oye, hay gente que tiene ese don. Probar diferentes temperaturas. Bueno, vamos con. Ahora, evidentemente, ya sabes que el tercero también lo vamos a tener que dejar probar. Bueno, pues este es el que tiene más. Este tiene el más que tiene riesgo, más preparación, digamos, ¿no? Vale. Muchas cosas. Tiene. Muchísimas cosas. Bien, eso está bien. Bien. Víctor, el siguiente. Vamos bien de tiempo, ¿no? Bien. El protagonista, y creo que bastante protagonista, es la trompeta de los muertos, ¿no? Vale, es la seta que utilizamos, ¿no? Estas están impregnadas en vino y eso que las hizo Héctor. Héctor. Y me las prestó para ¿sí? ahora, ¿no? O sea, que este postre casi es una sí. mezcolanza, ¿no? Una mezcolanza entre Héctor y sí, tú. Sí. Pero, bueno, eso. Sí, bien. Bien. Otro helado. La idea. A ver. No es un helado, es una crema helada, ¿vale? Crema elaborada, helada. No sé si se ve el color, con trompeta, ¿no? Trompeta de los muertos, ¿vale? También deshidratada. Bien. ¿Te quedó bien? Y entonces, cuando coges esta seta deshidratada y la hueles, tiene recuerdos a queso, ¿no? Entonces, entendemos que puede combinar bien con queso, ¿no? Bien. Y lo dicho, un helado de leche, trompeta de los muertos infusionada en la leche y después elaboramos el helado, ¿vale? Bien. Entonces. ¿Dónde vamos, Chan?
Ya me perdí. No, no, tranquilo. Estás aquí. Es que, Soria. Paso la hoja. Estamos aquí. Es que tiene seis líneas. Seis pasos tienes. Los tienes aquí escritos. Venga. Bizcocho, micro, de trompeta. No, 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 no lo digas. Esto no. No, vale. No lo trajes. Bien, nada, la crema helada de Cantarellos, ¿vale? Va, venga. La vamos a poner en el fondo del, vale, del plato. A diferencia del helado, esta tiene menos, bueno, tiene otra untuosidad, ¿no? Es como más sopita. Bien. Vale, después lo que hice fue unas esferificaciones de un requesón que hay allá, ¿eh? Porque, bueno, digamos que también los cocineros tenemos una parte de compromiso, de dónde compramos el producto, a quién se lo compramos, el apoyo, ¿no?, y la difusión de ciertos productos, ¿no? Este requeixo es de una cooperativa de Acapela, que es así una zona así montañosa, hacia la zona de Ferrol, ¿no? Uh-huh. Donde vienen la gran mayoría de las setas de la provincia de La Coruña, ¿no? Hay una sierra allí que se llama Forgoselo, y vienen de allí, ¿no? Y este requeixo lo hacen unas señoras con bueno, de leche fresca, de vaca, y bueno, lo que hice fue como una burrata elaborada con ese requeixo, esferificar ese requeixo, ¿no? Entonces queda cremosito por dentro, ¿eh? Vale, como si fuera una, muy bien, una burrata, burrata, ¿no? Sí, sí, tal, bien, cual. Un poco así un juego, ¿no? Vale. Bien, y como dije antes que creía que combinaba bien el queso con, pues con le pones la queso, trompeta y todo eso. Pues ya, ¿no?, por el aroma que tiene, pues le ponemos unas bolitas de burrata de requeixo de Acapela, ¿no? Bien. Y vamos ya a dos pasos, ¿no? Llevas dos. Venga. Sí. Vamos con ese, el tercero. El tercero le vamos a poner las setas que hizo Héctor. Las trompetas, ¿no? Sí, que creo que son buenas y dije, pues las aprovechamos, ¿no? Bien. Que lo del aprovechamiento también es importante cuando eres cocinero, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿El cuarto paso? El cuarto paso es un poquito de mermelada de moras. Ajá. Porque los frutos rojos también quedan bien, los puntitos. Son demasiadas cosas, ¿no? Claro. Frente al anterior postre. Bueno. Pero bueno, con una buena mise en place y una buena previsión, se defiende bien, ¿no?, a la hora de emplatarlo. Bien, después por otro lado hice esto me gusta a mí. Un muesli, ¿no? Con, tengo aquí todas las cosas. ¿Preparaste un muesli a base de? Bueno, lleva algo de trompeta deshidratada. Bien. Lleva, espera que lo leo, un crumble de setas elaborado con... No, no lo digo de coña, ¿eh? Con polvo de setas, ¿no? Bien. Después un crumble de chocolate, ¿vale? Ah, y esto sí que lo sé yo. Este es del desayuno. ¿El desayuno? De los Kellogg's, ¿no? Exacto. Trigo inflado, ¿no? ¿Vale? Correcto. Y después frambuesas liofilizadas, ¿no? Nos casan con el queso las frambuesas, con las moras, con todo el conjunto. Sí. Bien, ¿no? Bien. Vale. ¿Y buscamos ya un voluntario o no? ¿O voluntaria? Espera, acábalo y ahora buscamos el voluntario. Bien. ¿O voluntaria? Entonces esto como que cubrimos todo, ¿no? Vale. Bien. Esos postres. Lo que sí, estos postres, hubo algún momento en la estación que estábamos tan obsesionados con el tema de setas y del menú degustación que hacíamos menús que eran extremadamente contundentes, ¿no? Llegabas al cuarto plato y ya estabas hasta aquí de las setas, ¿no? Y aún por encima, si le metías dos postres con setas... Era demasiado. O sea, era aburridísimo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a aligerar pues, la presencia de las setas en cada plato. Menos presencia, muy bien. Protagonistas, pero menos presencia. Bien. Ah, pues se ve ligero, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, qué va, era irónico. No, ya bueno, lo sé, pero... No, ligero de setas. ¿Cómo? Bueno, un fuerte aplauso. Ah, ya está. Bueno, no, espérate, que a fuerte aplauso por esto. Y ahora... No, digo que ya está terminado. Ya está terminado. Un voluntario o voluntaria. Oye, yo creo que ahora... A ver, alguien de por aquí cerquita, caballero. Caballero, ha levantado el brazo antes él y vamos a ver qué tal está de
Para catar necesitamos una cucharita, ¿verdad? Chua. Sí, espera, aquí dentro la hay sin utilizar. Venga. Venga, perfecto. ¿Cómo te llamas? Gaby. Gaby, bienvenido, Gaby. ¿Cómo estás? Venga, Gaby, este es tu plato. ¿De dónde eres? De Palencia. De Palencia, venga, vamos allá. Pero tienes que probar, sentir todas las texturas desde abajo, tal, no sé qué. Déjate de rollos. No tiene tinta, ¿no? ¿Tinta? No, para nada. No tiene tinta. ¿Qué? ¿No te gusta la tinta? Soy alérgico. Alérgico a la tinta, vale. Que viene queso, yo no como queso. A mí no me sabe a seta. No como queso. A ti no te sabe a seta. Vale, vuélvelo a probar y... No es por tocar los cojones. No es por tocar. No, tú tranquilo. Pero intenta que sepa a seta el segundo. De buen rollo, ¿eh? Ya ha sido. Ahora sí. Venga. Dale, con puede que tenga sí, la base sí, ¿eh? La base no. Sí, ¿ves? Estaba escondido, es que es lo que ha dicho, él ha aligerado un poco la contundencia de la seta. Pero si quieres te lo puedes comer todo, ¿eh? ¿Puedo? Que sí, hombre, que sí, tú a lo tuyo, hijo. ¿Puedo probar el resto también? No, el resto no, hijo. Un fuerte aplauso para Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno. ¿Qué tal? ¿Estamos ya? ¿Se ha acabado? ¿O quieres hacer nosotros? No, ya no tengo más, pero... ¿Puedo hacer una combinación de todos? Y no, es lo que quería hacer Gaby, que quería probarlos todos. Bueno, tenemos un momento de ruegos y preguntas, ¿sí? Tenemos 8 minutitos. Vente para acá. Mientras montamos el siguiente... ¿Alguien quiere preguntarle algo a Joan? ¿Sí? A ver. Pero venga. No preguntas personales. Bueno, qué miedo. Por orden. ¿Estáis despiertos? ¿Bien? Bien, gracias. Es el momento. Despiértate. Sí, ¿le pasas el micro, por favor, a...? Espera que te pasan el micro. Es que si no, el resto de compañeros sí. No lo escuchan. ¿Cómo has hecho el bizcocho de castañas? Ajá. Ah, la receta. Es secreta. Sí, entero. Explíquele entero. Es secreta, pero, claro. No, la cuento así por encima. No, un momento. Que si es secreta, no se puede contar. Pero un par de ingredientes no los cuento. Un par de ingredientes, venga, va. Y no le va a salir nunca. o cambia el tiempo de cocción o algo así. Venga. ¿Qué tiene? No, es secreta, bueno, la cuento. Muy sencillo, es castañas cocidas, hacemos un puré... Después lleva mantequilla, huevos, no va montado ni los huevos ni nada. Y es el puré de castañas, huevos, mantequilla, azúcar, un poco de canela y poco más. Ya está. Así de sencillo. Así, a grandes rasgos, ¿eh? No, lo ha hecho bien, porque te ha contado los ingredientes, pero no te ha dicho ni cómo se hace, ni cuánto tiempo le ha dedicado. Y las cantidades menos. Y las cantidades menos. Un poco de cada cosa y eso sale bien. Vale. Pero en algún sitio está publicada, que la tenemos publicada por ahí, o sea que no. Tenemos otra pregunta. Yo quería que nos explicaras, a ver, ¿qué piensas tú de las setas en la cocina, en la gastronomía? Tu pensamiento, tu filosofía de las setas en la gastronomía. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Sí. A ver. A ver, Joan, ¿qué dices, eh? Que te conozco. No, a ver, las setas, yo no hace tantos años que trabajo con setas, ¿no? Vale. Hablo desde el 2002, ¿no? Como cocinero, ¿no? Las setas, ¿qué nos aporta? Nos aporta el otoño, ¿no? Nos aporta muchísimas posibilidades porque hay muchísimas variedades, ¿no? Vale, y en cierta medida, pues, es el contacto con el otoño real, ¿no? Estás esperando a que el tiempo sea favorable, ¿no? De temperatura, de lluvias, de humedad, ¿no? Para que lleguen lo antes posible, ¿no? Vale. Yo creo que el otoño a cualquier cocinero prácticamente es, digamos, la mejor época para ellos, ¿no? Y en eso están las setas, ¿no? Después te identificas con unas más, con otras te cuesta identificarte, pero por regla general. Y a mí, ¿qué es lo que me gusta de las setas? Que lleguen y cocinarlas muy rápido,
muy poco y inmediatez, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un plato que son los pocos boletos que están llegando. Más que otra cosa, pues sería limpiarlos. Que no hay que preparar nada en principio. Es mi conciencia, ¿no? Que, laminarlos, gorditos, cocinarlos rápido a la plancha, sal gruesa, pimienta y una salsa, lo acompañamos con la salsa de yema, soja y wasabi. Y la salsa de yema, la yema, yo creo que es uno de los acompañantes más perfectos que puede haber para, en este caso, para los boletos, ¿no? Y no sé si contesté a tu pregunta, pero... Más o menos. Sí, un poquito como la anterior, ¿eh? Igual que el bizcocho. Venga, la última mientras sacan... Ven, ponte para acá. Así dejamos espacio, vamos a tener un debate ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pepe, la competencia. Sí, el micro, por favor. No, es que si no, no te escuchan. Vale, no, es que llevas todo el rato hablando del proyecto, o sea, de la estación de Cambre, y sé que tienes un proyecto nuevo y no nos han dicho nada acerca de él. Y una segunda pregunta muy, muy, muy pequeñita es, ¿ya te gusta el queso? No, lo sabes que no. No, no me gusta el queso. En cambio, viste, dos platos con queso, ¿no? Bien, porque... Pero bueno, sí, tengo un proyecto nuevo que ya tiene... 3 semanas de vida en Coruña ciudad, y bueno, ahí estamos, nos embarcamos en una nueva historia, muy ilusionados, también asustados, ¿no? Porque un proyecto nuevo pues también asusta, ¿no? Por mucho recorrido que tengas profesional, pues iniciar algo de nuevo es complicado. Pero bueno, contentos, muy contentos de... ¿Dinos cuáles? ¿Eh? ¿Dinos cuáles? Dinos cuáles, el proyecto, claro, dilo. Ah, se llama, es un restaurante que tiene coctelería, vinos por copa, es así un poquito informal, pero la cocina viene a ser esta. Y el nombre es... ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que queremos saber? Se llama Vido, ¿vale? B-I-D-O. Vido, perfecto. Que es el nombre de uno de los nombres con los que se le llama la abedul en gallego, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien, oye, pues, Joan, muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso a nuestro compañero y amigo, gracias. Joan Cruzeiras. Gracias, madre mía. El bizcocho no, nada, ¿eh? Si es que lo sabía. Tú pregúntale algo a Joan y te sale por peteneras. Hace lo que quiere con la información. Bueno, están montando aquí, pues veis, un semicírculo donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas se van a sentar. Vamos a abrir un debate. Vamos a tener un debate ahora. Que no será político, dicen. No creo. Víctor, ¿tenemos preparados a todos? ¿Sí? ¿Estamos ya preparados? ¿Sí? Vale. Bueno. El debate, como sabéis, se llama ¿En serio? ¿Setas, trufas, algas o jamón en la cocina? ¿Protagonismo o guarnición? Modera Silvia Garrote, periodista y bloguera gastronómica. César Boal es uno de los invitados, presidente de Maestres de Cocina de Castilla y León. Julio Vallés, presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. Juanjo Pérez y Yolanda León, del restaurante Cocinandos de León, y Diego Hernández, maestro cortador, experto en jamón. Les damos un fuerte aplauso a todos y que vengan aquí al escenario. Bueno, esto es lo que tiene dar besos con el micro puesto. Bueno, Silvia, bienvenidos. ¿Podéis sentaros? Sí. Como queráis. Silvia, yo de ti, exacto, en el centro... Bien. El resto estáis viniendo, ¿no? Entiendo yo. ¿Sí? Mientras tanto, me siento yo. Se oye. Julio, sí. Gracias. Bueno,
siguen mañana y porque, bueno, son los cocineros del futuro de Soria y es muy importante ese papel que hacen todas las escuelas de hostelería y, en concreto, también las de Soria. Julio, es así, ¿no? Así qué es. Importante las escuelas de hostelería. Efectivamente, la formación es una de las asignaturas pendientes del pasado, afortunadamente no del presente y creo que del futuro. La formación es básica para todo. Y ver a estos chicos tan jóvenes que se esfuerzan por saber lo que es la cocina da gusto. Y sobre todo que vengan a congresos de estos. Este congreso debería estar muy abierto, lo ha estado otros años y veo que hará más a los alumnos y yo creo que eso es muy positivo. Así que yo también creo que eso es importantísimo, que ellos estén aquí ayudando y aprendiendo. Bueno, Julio es presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, una de las voces más autorizadas en gastronomía de la región y yo diría que a nivel español también, un superlujo tenerlo aquí. No ha podido venir Ángel Moretón, que estaba previsto en el programa, pero le ha surgido un problema de última hora. Pero bueno, tenemos un sustituto, digo yo, de lujo. Aquí a mi izquierda, voy a ir presentándoos porque así entramos pronto en materia, está Diego Hernández, que es un maestro cortador de jamón, que yo en cuanto le he visto le he dicho, ¿pero vienes a cortar jamón? Y me dice, no, voy a estar aquí en el, también en esta tertulia. ¿Qué tal? Hola, perdón. Sí, Yolanda. Y Juanjo, que entra enseguida, ahora mismo os los presento. Bueno, Diego es un maestro cortador de jamón que tiene 2 récord Guinness y no solo es porque es uno de los mejores maestros cortadores de jamón, sino porque es uno de los más rápidos también. Un lujo absoluto tenerlo aquí y, bueno, lo sabe todo del jamón, con lo cual, estupendo porque le vamos a hacer muchas preguntas. Y por último, bueno, aquí a la derecha, César Boal, también de la Brasería San Rafael. Y también aquí está como presidente de Maestres de Castilla y León, Maestres de Cocina, que ya sabéis que es un sello que tienen muchos restaurantes, muchos cocineros, que es garantía absoluta de que ahí se come muy bien. Y producto de Castilla y León. Producto de Castilla y León, por supuesto, por eso se come muy bien. Y después tenemos a Yolanda y a Juanjo. Yolanda León y Juanjo Pérez vienen de Cocinandos, de León. Y ya son veteranos en Soria Gastronómica, porque ya esto es cita obligada, ¿no? Sí. Cada vez que hay un Soria Gastronómica, ellos aprovechan. Sabemos que Castilla y León es enorme, así que hay que aprovechar estas cosas. Pues, es una buena excusa para llegar, ¿no?, a Soria. Una excusa perfecta para venir a Soria desde León. Ya sabéis que ellos cocinan, son propietarios al Alarimón de Cocinandos, ese grandísimo restaurante que hay en León, en la capital leonesa. Y que es buena muestra de lo bien que se están haciendo las cosas últimamente en Castilla y León. Ellos tienen una estrella Michelin y muchísimos reconocimientos más. Y un menú fantástico por 43 euros. Con IVA incluido. Con IVA incluido. O sea que un lujo al alcance de, bueno, de casi todo el mundo y genial. Y nada, pues vamos a entrar en materia, si os parece, con este título un poco llamativo y un poco extraño. ¿Qué es esto de que las setas, el jamón, las algas, qué son? ¿Son guarnición, una guarnición absoluta y de lujo o no? ¿O son protagonistas? Diego, tú que eres maestro cortador de jamón y que una vez que tú te pones a cortar el jamón, todo el mundo se arremolina en torno a ese plato de jamón de bellota, es auténtico protagonista, diría yo. O sea, no. Primero, es un placer estar aquí en Soria Gastronómica y un honor. Y qué voy a decir yo del jamón, ¿no? Lo defiendo por todos los rincones del mundo donde voy. Y no solo el jamón ibérico de bellota, también el jamón ibérico de cebo, serrano. O sea, no hay que menospreciar ningún producto de raza. Pero el jamón se aprovecha no solo las lonchas, que todo el mundo empieza a cortar el jamón y solo le gusta la maza. El jamón se aprovecha absolutamente todo. Y sobre todo lo último, el jamón, los taquitos, lo que prácticamente lo que está entre los huesos, entre la tibia y el peroné, eso queda con las setas, por ejemplo, ¿no? Extraordinario, da un sabor, suelta el ácido oleico, se funde y da un sabor extraordinario. Y entonces eso, lo que decíamos, un plato de jamón, como sea, jamón de bellota, lo digo porque es la máxima expresión. No, es que hay que diferenciarlo, ¿no? Mucha gente, claro, dice, no, jamón ibérico de bellota, correcto, es el mejor jamón ibérico de bellota, pero no hay que menospreciar a las demás. Uh-huh. O sea, un jamón serrano es diferente al jamón ibérico de bellota, es diferente raza, diferente alimentación. Mucha gente, no, yo ibérico, yo no. Un serrano también está muy bueno. Es
la gente tiene que tener muy conciencia de lo que es un jamón serrano de un jamón ibérico. Y dentro de ibérico, las diferentes razas y alimentaciones que hay, que gracias a la nueva normativa del Ministerio, pues ahora está un poquito más claro y más definido cuando realmente compramos un producto, ¿no? Vemos el precinto, los colores, lo que nos significa la diferente calidad y sobre todo la alimentación del cerdo, ¿no? ¿Y tú qué dirías? ¿Que es un protagonista de lujo el jamón o una guarnición de lujo? No, término medio. Ni de lujo ni de... Un jamón ibérico de bellota está al alcance de todos hoy en día, yo creo, ¿no? Sí que es cierto que muchos restaurantes pues intentan no tener un bellota o intentan un poquito menos de calidad para que no les suba tanto el precio, pero los restaurantes buenos que hay en toda Castilla y León y toda España, es obligado que haya un jamón ibérico de bellota en su establecimiento. ¿Qué opinas? ¿Qué opináis los cocineros de esto? ¿Jamón? ¿Cuando un jamón es muy bueno, mejor no tocarlo? No, yo pienso que al final todo es complementario, ¿no? Un jamón es fantástico, pero bueno, unas setas de cardo con unas lascas de jamón ibérico son la bomba. O sea, quiero decir, al final, yo pienso que además en el tiempo que vamos, ¿no? Que al final todos estamos tratando de conjugar platos, ¿no? Antes estábamos hablando de una cocina tradicional, quizás, ¿no? Y entonces parece que los platos eran más protagonistas por sí mismos, ¿no? Pero ahora mismo siempre se hacen composiciones de comida, ¿no? Que tienes setas, embutido, e incluso puedes llegar a coger a meter legumbres o a meter una carne o un pescado. Entonces, al final a mí me parece que el producto, si es bueno, puede ir en cualquiera de los estamentos, ¿no? Estamos hablando de las setas aquí, ahora mismo están haciendo un postre, con pescado se puede hacer 50.000 cosas, crudas también. Entonces, luego, lo principal y fundamental es que en Castilla y León tenemos las mejores setas, los mejores jamones y algas las vamos a empezar a criar porque no nos vamos a quedar detrás. Y si no, pues nada, tenemos que hacer un trasvase con nuestros amigos gallegos. Sea, con los gallegos. Y ya está, intercambiamos setas por algas. En tu restaurante, La Brasería, en San Rafael, en Segovia, llega mucha gente desde Madrid. Llegan buscando esas setas. Bueno, tenéis ahora mismo las jornadas gastronómicas, 15ª edición ya, sí, sí. O sea, una tradición absoluta. Pero claro, hay que siempre ir buscando la sorpresa o al final, ¿qué pasa? Que los clientes llegan buscando ese plato de hongos con un poquito de aceite, unas setas de cardo salteadas. Nosotros la verdad es que la base de los menús vienen siendo aproximadamente unos 7 platos, siempre más o menos. Y hemos hecho, ahora quizás en los últimos años ya nos hemos puesto un poco menos pesados, ¿no? Pero ha habido años que empezábamos con el pan y terminábamos con el orujo, ¿no? O sea, empezábamos con pan de setas y terminábamos con orujo de setas, ¿no? Para llegar y que la gente lo probara todo. Por supuesto, controlando, que es muy importante, ayer lo comentaba con Julio, y él estaba totalmente de acuerdo con el tema de los puntos de cocción, ¿no? De que cada seta necesita su punto, todas tienen manera de ganar, pero lo importante es no estropearlas, ¿no? Que muchas veces que lo que la gente que a lo mejor no lo conoce, la idiosincrasia de la seta, pues se pone a cocer de más o a saltear de menos o a hacer, o sea, quiero decir, es muy importante coger el punto que tengan y dentro de eso, pues lo que te digo, desde para empezar en el pan hasta terminar con el orujo, pasando por los postres, por los pescados y luego ahí los amantes de la seta pura y dura, ¿no? Que vienen a comerse solamente unas setas de cardo al ajillo o unos níscalos con un choricito picante de León. Entonces, yo creo que hay que conjugar con todo un poco, ¿no? Hacer una mezcla y al final darle al cliente lo que está buscando, ¿no? Porque les hay más fanáticos de la seta sola, por decirlo de alguna manera, y los que les gusta venir a probar amalgamas de sabores y diferentes puntos. Pero bueno, me parece que al final, en esta comunidad, pues lo que estamos hablando, nosotros defendemos el producto en Maestros de Cocina de Castilla y León y en La Brasería igualmente, y tenemos la mayor despensa de España y prácticamente de Europa. Entonces hay que llegar, coger unas buenas legumbres de Castilla y León, con unas buenas setas de Castilla y León, con un buen jamón de Castilla y León, y luego ya toda la vida es fácil. Tengo un amigo que dice que si el producto es bueno, a poco que lo estropees, seguro que va a estar rico el plato, ¿no? Entonces... Yolanda, ¿qué opinas tú sobre este tema también? ¿Las setas, cuanto menos se toquen, mejor? ¿Los boletus, las trufas o no? ¿O hay que, bueno, conjugar un poco lo que decía un poco César, que por cierto es la envidia de cualquier cocinero aquí porque él tiene setas? Eso me lo decía ayer. Ayer, para lo que está comentando la gente, yo tengo setas de cardo, boletus y níscalos de
8 o 10 kilómetros a la redonda de mi restaurante y estoy hablando por aquí en Soria y la gente me está diciendo que ellos de momento no ha llovido bastante. No ha llovido. Entonces yo tengo esa suerte, ¿no? Porque además yo si está lo mío de cerca, hombre, haces por coger de todos los lados, pero si tienes lo de casa, que es lo que conoces y realmente sabes el punto que tiene, ¿no? Porque realmente un níscalo de un pinar arenoso a un níscalo de un pinar en que la tierra está aprieta no tiene nada que ver. O sea, son como lo que decía Diego de los jamones, ¿no? Todos son buenos, pero bueno, hay que, ¿no? Se pueden diferenciar, ¿no? Me parece que es. Y luego es muy importante lo que ha estado comentando él, ¿no? Al final el tema de que los platos tengamos más o menos variedad ha ido creciendo según ha ido creciendo la información, ¿no? Yo los primeros cursos los di con Millán, que hoy cuando ha salido ahí le han dado el premio, la verdad es que me ha dado una alegría tremenda porque yo... Merecidísimo, hombre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo he nacido en el tema micológico de la mano de Millán, o sea, mis primeros cursos han sido por ahí. Entonces yo cuando hoy le han dado el premio, la verdad es que me llevo un alegrón fantástico. Pero al final el conocimiento es lo que hace, ¿no? Es que antes de llegar a coger y que alguien se planteara un postre con una seta dulce, pues era algo casi, ¿no? Que decía la gente, ¿y esto qué es, no? Y sin embargo ahora pues ya lo veis cada vez más. El taller que hemos estado ahora a las 3:30, brutal también, de setas y chocolates. O sea que al final me parece que es muy importante el conocimiento y luego ya a partir del conocimiento poder ensamblar todos los... Efectivamente, porque cuanto más se conoce el producto, mejor se puede trabajar. Sí, sí. ¿No, Yolanda? ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, yo estoy muy agradecida de estar aquí, muy contenta. Y cuando me propusieron venir a esta mesa, pues el título me sorprendió un poco, no sabía por dónde cogerlo. O sea, guarnición o plato principal de cuatro productos totalmente diferentes. Entonces, bueno, yo como académica, como profesora técnica de un centro integrado de formación profesional, de destacar que una guarnición pues es un producto que acompaña a un plato principal, pero que no le tiene que restar protagonismo ni eclipsar, que le tiene que aportar algo, una textura, un sabor. Entonces, con esta definición de lo que es una guarnición, el producto principal sería lo más grande que hay en el plato, de lo que va el plato. Decir si, por ejemplo, las algas pueden ser plato principal, pues yo para mí, claro, es mi opinión, para mí el alga es un alimento con mucho sabor y bueno, de hecho han estado aquí los gallegos y creo que se tiene que introducir en los platos o nosotros lo hacemos, pues eso, para dar un toque salino, no se puede tomar como un plato principal porque si no nos saturaríamos. De hecho, bueno, por ejemplo, una anécdota, estando con el chef del mar, cuando empezó con el plancton, un minuto de plancton, pues acabas fatal, con un sabor tan yodado. Las algas son muy buenas, nos mineralizan, nos dan muchos nutrientes, mucho yodo, pero hay que tener cuidado. Las setas, pues lo mismo, las setas sabemos todos que son súper indigestas. Yo, bueno, no voy a echar fuego sobre mi tejado diciendo que yo participo siempre en el Busca Setas todos los años, que va a empezar la próxima semana. Nosotros hacemos un menú micológico que además la gente lo demanda, lo espera. Nuestros clientes todos los años vienen a probar ese menú, que es un menú que se supone que tiene que estar formado todos los platos por setas. Entonces, claro, tenemos que introducir de una forma muy, muy leve, como decía aquí el compañero, en muy pequeña cantidad porque si no la gente se satura. Hoy estábamos hablando con Marta y decía, estoy saturada de boletus, y eso que no hay, pero bueno, llevamos dos días aquí en Soria comiendo, pues eso, las setas. Entonces, por una parte, yo lo utilizaría como guarnición, pero sí que a mí me gusta tomarme un plato de... Me voy a tomar unas setas de cardo, unas setas al ajillo de cardo, pues me tomo un plato entero, porque yo soy una apasionada, aunque luego sé que me sientan un poco mal. Yeah. La trufa, por ejemplo, tampoco puede ser un plato principal para mi gusto. Tiene que ser, pues eso, es un aromatizante, rallado, para dar aroma a las elaboraciones. Aunque nosotros cuando estábamos en Arzak hacía un plato tremendo, que era unas patatas rellenas con trufa, con una salsa de trufa, perigor, y luego le ponía la trufa, dos trufas enteras, tú vérmelas por unas alas encima. Se vendía exagerado, hace ya muchos años. Sí, también, bueno, en Can Giovanni hacen lo mismo, ¿no? Con una, claro, con una trufa completa. Claro. ¿Alguna vez habéis cocinado vosotros lo que es así? A nosotros no nos es rentable, para empezar, porque ya hemos dicho el precio que tenemos en nuestro menú, no podemos sí, poner una claro. trufa entera, pero no hemos cocinado entera. Sí que estamos aficionados, viniendo a Soria hemos conocido a gente que nos vende trufas, hemos uh-huh. aprendido de este producto que en León no hay trufas, hay algo en el Bierzo, pero no tiene nada que ver. Y gracias a contactar con Soria, pues estamos introduciendo en nuestros platos, pues eso, platos con trufa que son geniales. Uh-huh. Y luego con respecto al jamón, pues yo creo que el jamón es el jamón. Nosotros el jamón, intentamos no tocarlo, utilizamos el tocino para fundirlo, hacer pil con el ibérico, con el tocino del jamón ibérico, pero el jamón es el jamón y cuanto menos lo toquemos mejor. Uh-huh. Juanjo, lo mismo con las trufas. Ya vinisteis la última vez en Soria Gastronómica, hablamos de esto, de la necesidad que había de, sobre todo también de los propios cocineros, de más conocimiento de un producto pues, que es muy interesante para la cocina
y que yo diría y me atrevería a decir, bueno, protagonista, aunque sea una guarnición, sigue siendo protagonista, ¿no? Al final cualquier plato que lleva trufa le confiere una entidad que al final se convierte en protagonista, ¿no? Claro, hay que tener mucho cuidado. No sé si me escucha. Sí. Hay que tener mucho cuidado cómo utilicemos estos productos, porque en muchas ocasiones tapamos el ingrediente principal y en otras ocasiones tapamos esa guarnición con el ingrediente principal y matamos todo el sabor de la trufa, que es complicado porque es muy potente, o de cualquier otra seta. Yo creo que cada seta tiene su momento y de la misma manera que dice Yolanda, que nos podemos tomar una ración para cenar entre tres, una buena ración de 200 o 250 gramos de seta de cardo salteada con ajo, no es lo mismo tomar una ración de rebozuelo salteado, que es más dulzón, que empalaga más y es más complicado, ¿no? Si nos comemos en muchos sitios esos carpachos de boletus que nos encantan y si va acompañado pues, un poquito de rúcula o tal, pues también nos gusta, ¿no? Entonces, depende cada seta. Y yo, bueno, me he sacado una noticia del año 2012, que es una noticia que tiene mucho sentido, que se criticó, que fue un consejo que dio la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2012 que se dijo que se aconsejaba no comer más de 200, entre 150 y 200 gramos de seta al mes. Claro, se volvió todo el mundo loco, se volvió tal. Ha pasado lo mismo con los embutidos hace 4 o 5 meses, ha hecho exactamente igual. Pero yo creo que el sentido de esto es el abuso que hay por parte de mucha gente. Yolanda ha dicho que son un producto muy indigesto, la seta. En León hay gente que sale a por setas. Ahora en temporada coge, mi suegro entre otros, cogen 2 kilos de setas diarias y se las comen al día. O sea, no se puede comer una persona. Bueno, un kilo para comer y otro kilo para cenar. Eso pasa en León, exactamente pasa igual no, con pasa los embutidos. Aquí también, pero claro, es un producto tan estacional. Es muy temporal y claro. Claro. Exactamente. Me gusta tanto que tan rico que... Entonces bueno, hay que buscar el sentido a la noticia ahora. Y el sentido al consejo, ¿no? Pasa exactamente igual, pues con el chorizo, pues, hemos oído siempre que los ahumados son cancerígenos y tal. Bueno, pues hay gente en León que se toma una ristra de chorizo para comer diaria. Y es así, gente en los pueblos, y ocurre. Entonces, León, bueno, pues hay que no tener solo precaución. Pasa en León eso. Pasa en todos los lados. Donde hay que tener precaución con estas cosas y con las setas sí, jamón, y no pasa exactamente igual, ¿no? Sí, pasa igual, pero es lo que hablamos, claro, es estacional, un producto tan, además, bueno, pues eso, tan con tantísima entidad y tan protagonista, yo creo que realmente, pues bueno, queremos aprovechar al máximo y este año estamos en Soria todos pues deseando que llueva, que empiecen a salir las setas porque realmente es una tradición gastronómica. Julio, a mí me llama mucho la atención, tú que conoces a muchos cocineros de este país, grandísimos cocineros, con grandísimos restaurantes, y a mí me llama la atención que ellos elaboran los platos muchísimo. Una prueba es todo lo que hemos estado viendo aquí esta mañana, con mezcla de culturas, con mezcla de ingredientes de todo el mundo. La globalización, esto es lo que permite y es lógico que así sea. Pero a mí me llama la atención que luego se les pregunta cuál es ese plato por yo que sé, que ellos matarían, cuál sería su último plato. Y siempre hablan de o unos huevos fritos con patatas y trufa, un buen plato de jamón, al final, sí, sí. Lo básico. Bueno, yo te voy a contar que hace 2 semanas hubo una pisada de uva en Abadía Retuerta y uno de los cocineros que estaba pisando uva era Dani García y los periodistas le preguntaron que cuál era su plato favorito y dijo, jamón. Así de rotundo fue, ¿no? Efectivamente, yo cuando esta dicotomía de si las setas son protagonistas o son guarnición, yo diría que las dos cosas puede ser perfectamente. Yo las preferiría como protagonistas. Además, como protagonistas casi solteras. Es decir, que no vayan acompañadas de casi nada o de casi nadie, de muy poco calor, de muy pocos aceites tan fuertes, de excesivas sal Maldon o de tierras o de tal. Cuanto menos se elabora una seta, mejor es la seta. Yo, y aquí hay cocineros, creo que no se les ocurriría a nadie que tiene una buena manita cesárea guisarla con patatas y chorizo y todas estas cosas que decir, porque sería estropearla, ¿no? Pues si ponemos como el top la manita cesárea, el resto hacia abajo exactamente igual. Yo creo que lo mejor es darle ese carácter único que tiene la seta de tomarla casi cruda.
Yo tuve ocasión hace unos años con el programa Gastromías de asistir a unas catas de setas para catalogarlas, y lo primero que nos llamó la atención que había que probarlas crudas, completamente crudas. Yo era la primera vez que tomaba aquello. Me quedé totalmente sorprendido de esos sabores amargos, ácidos, de todo tipo. Luego se les daba un pase por un microondas 30 segundos, nada más. Y nos dábamos cuenta de cómo había cambiado en 30 segundos con una aplicación de calor. Habían cambiado las texturas, los sabores, los olores, absolutamente todo. Luego se cogía esa misma seta y se la salteaba durante un minuto nada más, casi con un poquito de aceite. El resultado era absolutamente distinto a los otros dos anteriores. Y luego, pues finalmente se cocinaba. Bueno, al final, cuando hacíamos, nos quedábamos siempre con la segunda, con la tercera opción, por encima del guiso de la seta. Quiere decir que una buena seta, hecha con muy poquitas cosas, que sea la verdadera protagonista, es lo mejor. Todos, cuando vamos por ahí, a veces no podemos elegir el mejor restaurante y de repente entramos uno y nos dicen revuelto de setas, y nos encontramos una cosa que son 5, 6, 7 cosas que parecen setas, que no saben a setas, y con un huevo súper pasado y muy hecho que no sirve a nada. Eso creo que no le hace ningún favor a la seta, cuanto menos se haga. Yo creo que depende de la seta, lo de todo cocinado. O sea, por ejemplo, hemos estado ahora en un taller que el ponente nos decía que el boletus no le gustaba crudo. Y a mí, realmente crudas, me gusta la manita, el champiñón y poco más. Pero, por ejemplo, el niscalo me encanta cocinado con patatas, cocinado con alubias, asado al horno. O sea, que depende mucho de la seta que estés cocinando, cruda o no cruda. Y luego el boletus, por ejemplo, también, ¿no? Tiene esa capacidad de aportar ese sabor. Por ejemplo, en cocinándoos, ¿no? Tenéis un canelón de perdiz y boletus, así esta semana, con puerros tiernos y su escabeche. Eso es. Y bueno, y luego en las jornadas todo tipo de platos acompañados de, bueno, de yo varias. Yo siempre digo que el boletus, menos boletus para bailar, vale para todo. Bueno, o sea, quiero decir, es algo que es camaleónico. También hay que tener en cuenta una cosa, que es que estamos hablando de boletus en general y hay muchos boletus. Sí, bien, no es igual un boletus edulis que un boletus película. No tienen nada que ver. Sí, un vadius. Está claro. Estamos hablando de, bueno, pues lo normal que yo. Al final cada uno habla un poco del que tiene en su tierra, ¿no? El que más sale cerca, porque es un poco el global. Luego es verdad que coges de todos, pero bueno, yo lo que me refiero, por ejemplo, los pinícolas que tenemos nosotros allí en la zona de San Rafael, pues es que lo que te digo es que crudos, almendra pura, buenos, ricos. Semicocinados empiezan a llegar a ponerse un poquito melosos, pero a la vez tienen textura. Luego les empiezas a dar a que empiecen a saltear y cambian completamente. Pero bueno, pasa igual, los rebozuelos es lo que estamos hablando. En crudo, un punto amargo, semicocinados empiezan a ponerse dulces y luego ya cuando les cocinas cambian otra vez de sabor. O sea, es que lo de las setas es una... Es una pasada. Lo que pasa es que, bueno, tenemos 3 o 4 productos y al final solo hablamos de setas porque es que la seta es la bomba. Bueno, o sea, estamos en Soria Gastronómica, es lógico, sí. Estamos pues bueno hablando de setas todo el rato, pero bueno, para eso tenemos también aquí a Diego, maestro cortador de jamón, que es lo que os contaba al principio. Imagino que a él le invitan a muchísimos eventos y realmente es el protagonista, termina siendo el protagonista, todo el mundo... arremolinado alrededor, primero de cómo se corta y después de degustar ese maravilloso jamón. Pues yo, mira, estoy con Julio. Yo creo que el jamón tiene que ir solo por un lado. Sí que es cierto que lo último, el jamón, siempre lo aprovechan para concretas o para ensaladas, pero yo estoy con él de que las setas por un lado, para apreciar su sabor, y el jamón por otro lado. Yo he estado en 33 países, imagínate, y solo, hay sitios que vas y lo acompañan con tomate en muchos sitios. Y a mí no me gusta. Que realmente un buen jamón, yo mismo, donde vivo en Valladolid, salgo por la noche con los amigos y pedimos una ración de jamón y les pregunto, ¿a qué sabe el jamón? Y me dicen, a jamón. Digo, ¿pero a qué sabe? A jamón. Digo, pues si lo has metido en la boca, lo has masticado, lo has tragado y jamón. Y un jamón, una loncha de jamón se te tiene que fundir en la boca y siempre con un poquito de un pan tostado, para que la grasa te aguante en el paladar y puedas sacar los aromas del jamón. Mucha gente se mete el jamón en un bocadillo, empieza a comer el bocadillo y estaba muy rico el bocadillo, pero realmente no sabes a qué sabe el jamón. O sea, estoy con Julio que tiene que ser un poquito separado. Un poco separado. Y acompañarlo
de un vino tinto. Ahora esto de que dicen que no, que el vino tinto no es el mejor, siempre, la mejor compañía del jamón. Los expertos dicen que siempre la mejor bebida es el fino, siempre. A mí me gusta mucho comer verdejo, la verdad. Y tiro mucho siempre por y siempre la gente del tinto. Un tinto roble, un crianza, yo creo que le mata mucho el sabor al jamón. Yo siempre más tiro hacia los blancos. Ahora está muy de moda con los gin tonis, un poco este tipo de cositas, ¿no? Pero vamos, a mí en particular me gusta más con el verdejo. Con el verdejo y bueno, nos seguimos quedando en casa. Yo estoy de acuerdo y además te diría el verdejo, los multivarietales. Estamos probando estos días aquí un vino de bodega Sillera que tiene tres variedades, que a mí me parece una fantasía. Es un vino, vamos a ver cómo evoluciona. Pero cuanto más variedades tenga el blanco, yo creo que va muchísimo también mejor. También depende del momento, del lugar y de la ocasión. Jamón. Y del jamón. También. Y con las setas. Está por aquí Elena de la Lobita y me parece que está en este momento. Elena y Diego, sí, sí que están por ahí. Asistí a un taller que se hizo en Madrid, que ellos elaboraron una serie de setas. Y Diego nos presentó un libro, un vino, Magnificum, se llamaba Telescópico, de cuatro variedades. Me regaló una botella, me quedé enamorado de ese vino y lo tengo siempre en casa. Es una bodeguita pequeña de Aragón y es una fantasía, desde luego, con el jamón. Con el jamón. Sí, bueno, Diego y Elena también son de los privilegiados que tienen su restaurante en un entorno maravilloso de naturaleza, en este caso en Navaleno, y también acceden a las setas y a los hongos, pues bueno, los primeros, como le pasa a César. Un privilegio, ¿no? Esto de cocinar en el monte. Bueno, hombre, es que no. Tiene sus problemas, que son los lunes, los martes, los miércoles, los jueves por la noche, que bajan los lobos allí, ¿no? Pero luego es verdad que cuando salen las setas, cuando salen los frutos rojos, cuando salen, algún fruto seco que tienes por ahí cerca, pues la verdad es que tenerlo a la puerta de casa es fantástico, ¿no? Porque es verdad que parece que huele, ¿no? A setas. Hay temporadas así que empiezas a coger la humedad y dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, estoy ahora en mi salsa. Entonces, pues oye, todo tiene sus pros y sus contras, pero de cara a eso, la verdad es que es fantástico poderlo recoger a la puerta de casa. Yo, de mi casa al Pinar, no sé si habrá 150 metros, vamos, del restaurante al Pinar no sé si habrá 150 metros. O sea, que te quiero decir que yo iba al colegio pues a 200 y entre la piscina y el colegio había alguna zarza y cuando éramos pequeños debajo había algún boletus o alguna niscal. O sea, quiero decir que los teníamos a 100 metros de casa. Entonces eso la verdad es que es un privilegio. Eso, ¿no? Es un privilegio absoluto. Y bueno, como comentabas antes, la despensa Castilla y León es una despensa de lujo, pero obviamente aquí en Soria Gastronómica, pues bueno, defendemos este producto absolutamente especial que es la micología, las trufas. ¿Llega mucha gente de fuera a comer este tipo de productos a Castilla y León? Sí, hombre, yo pienso que al final, sí, es que van al sitio acertado, quiero decir, porque tenemos el producto, porque desde mi punto de vista y sin querer fuera, el conocimiento gastronómico que tienen los cocineros, o sea, micológico que tienen los cocineros en Castilla y León, no me parece que, vamos, puede haber cosas puntuales, pero lo que es el conjunto general, como se conocen las setas y como se cocinan las setas en Castilla y León, hay muy poquitas, no creo que haya ninguna comunidad, ninguna zona en el mundo donde haya ese conocimiento de setas, donde se manejen la cantidad de variedades que manejamos en los restaurantes de Castilla y León, ¿no? Y bueno, luego este congreso ha ayudado mucho, los cursos de la Junta han ayudado mucho, Millán, que fue una de las primeras personas que se puso, ha ayudado mucho, y luego pues hay una cultura que se está manteniendo y que me parece que es un acierto fundamental, porque es que lo tenemos y lo tenemos que saber mantener, ir desarrollando poco a poco, ¿no? Adaptándote un poco a que antes eran platos más tradicionales, ahora son platos más evolucionados, pero al final hay que adaptarse a lo que el comensal, ¿no?, quiere. Y es verdad que luego viene gente exclusivamente en otoño, en primavera, a probarlas cuando llega la temporada de trufa igualmente. Y entonces, pues bueno, es un tema que nosotros no podemos perder la cabeza, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa en Castilla y León es que no nos lo creemos, ¿no? Que es que muchas veces, joder, estás hablando, no, es que en el País Vasco, no, es que no sé dónde, que yo no tengo nada en contra de nadie, ni mucho menos. Pero es cierto, creo que a nosotros nos falta un poco creérnoslo y decir, que estamos aquí, ¿no?, que cocinamos muy bien y que las setas las cocinamos de maravilla, bien, no, de maravilla. Y me permite, si os voy a contar una anécdota a propósito de esto. Hace como 5 o 6 años, en un premio que daba Fátima Pérez de Andrés, que estará por aquí, el premio Manita, se lo dio a Joan Roca. Y estaba comiendo en su restaurante y al final Joan Roca agradeció el premio y nos dijo, es la primera vez que estoy en un restaurante
que como 7 setas diferentes, de las cuales 4 ni conocía. Ha sido número 1 mundial y sabemos lo que es. Efectivamente, tenemos una riqueza enorme, no solamente de muchas setas, sino de mucha variedad de setas comestibles, cosa que en otros sitios no se dan. En unos sitios los díscalos, en otros sitios los boletus y tal. Aquí es que hay de muchísimas variedades, que es lo verdaderamente interesante de una seta, ¿no? También no se conoce, ¿eh? Es una cosa que yo... Perdona, sí, igual me he metido, pero no se conoce. Yo en los últimos 3 o 4 años, ¿me entiendes? Allí la gente ha empezado a bajar marzuelos de no especialmente muy lejos, perrechicos de no especialmente muy lejos, ¿no? Y había que la gente no lo conocía, o sea, que es que si lo veía no sabía lo que era o le daba una patada, porque yo creo que ya con la concienciación, con el tema de los cotos, con el tema del conocimiento, ya la gente, gracias a Dios, no vas por el pinar y vas viendo patadas a los boletus vadius, ¿no? Que allí con las babosas, que se llaman allí, las babosas, esto, pues, le daba a la gente una patada, un boletus vadius, cocinado un poquito de manzana, con un poquito de carne en guisado, qué rico. Y dices, joder, al final lo que te digo, ahora resulta que tenemos perrechicos, que lo que te digo, que antes la gente no sabía, marzuelos, aparece algún rebozuelo en épocas muy puntuales, entonces también el problema que hay es que quizás, no sé, igual es por el tema del cambio climático, que no voy a entrar porque eso los señores que estuvieron ayer lo sabrán, ¿no? Pero lo que yo veo es que al final van apareciendo más setas, cuando la gente lo va empezando a conocer, hay setas que a lo mejor gente no le ha prestado atención o nunca les han, porque antes la gente iba a por níscalos, después ya empezaron a ir a por níscalos y a por boletus, ahora ya ven las macrolepiotas, se las bajan, las setas de cardo, las de pie azul, entonces nosotros al final resulta que tenemos 8 o 10 variedades o 12 por ahí y seguramente habrá alguna rúsula, alguna por ahí que la gente todavía, bueno, champiñones silvestres también tenemos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que hay una gente que a lo mejor, si hubiera más conocimiento, tendríamos más, ¿no? Sobre ese particular y siempre y cuando esté acotado, ¿no? Porque también hemos tenido unos años que venía la gente de Madrid, aparcaba los coches y luego ibas por el Pinar y estaba rastrillado, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo pienso que al final, eso, claro, pues es una cosa súper importante y que seguimos, me parece que no hay que olvidar. Y seguimos padeciendo. Y Yolanda y Juanjo, llega mucha gente a vuestro restaurante también buscando un poco, bueno, un poco de sorpresa, que es lo que decíamos antes, ¿no? Uno va a un restaurante, un restaurante con cocina innovadora y lo que busca precisamente es eso, que, bueno, que le sorprendan, que le den un juego, que le den una vuelta a esa cocina tradicional. Sí. Eso también supone para vosotros siempre estar buscando nuevos productos, nuevas técnicas, trabajando continuamente ese conocimiento que decíamos, al final es fundamental para vosotros. Claro, es evidente que la gente que viene al restaurante viene a buscar algo diferente. Y tenemos una anécdota que nos pasó una vez. Hicimos unas alubias con níscalos, normales, guisadas a la forma tradicional. Y una mesa de 8 personas en la cual venía una mujer a celebrar su cumpleaños, que tenía 80 años. Con crujiente y manzana picadita arriba. Y bueno, tal. Bien, algo un poco más. Diferente, pero al final la base, al final la base eran unas alubias con níscalos. Dije, perdonen, nos dijo, perdonen, no he venido acá a comer alubias. Llevo 70 años de mi vida cocinando alubias y las hago de maravilla. Las suyas están muy ricas, pero las mías están mejor. Vengo aquí a que me sorprendan. Y efectivamente nos dimos cuenta que teníamos que ir por otra línea, ¿no? Que la gente venía a nuestro restaurante a buscar pues un poco que les diésemos algo diferente y probar. Y tenemos el poder, el ser humano tenemos el poder de separar, aunque juntamos en un mismo plato setas con cochinillo o setas con jabalí o setas con otros productos fuertes, siempre sabemos cuando probamos ese plato, si el jabalí está rico y si la seta sabe a seta y está rico, ¿no? Igual nos pasa con la cocina mexicana, ahora hay más cultura de sabor picante, pero tú cuando te dan un plato muy picante no sabes si el pescado que estás comiendo con picante está bueno o está malo, sabes que pica como la madre que lo paseó y nada más, ¿no? O por ejemplo a los ingleses les pasa con el ajo, tú le das a un inglés un salteado de judías verdes con mucho ajo y no sabe ni lo que está comiendo, si está la judía verde no está bien, ¿no? Entonces nosotros tenemos el poder en nuestra cocina tradicional o nuestra cocina contemporánea, da igual, de saber separar el sabor de la seta y saber todo. Entonces no pasa nada tampoco porque metamos, juntemos esos productos y hagamos un cochinillo con trompetas de la muerte porque sabemos que el cochinillo está rico y siempre que sea un gusto normal, un gusto que tenemos nuestro gusto educado a ese sabor, entonces yo creo que no hay ningún problema. Y pasa exactamente con el jamón, exactamente igual, o con la trufa. Es más complicado ya comer trufa sola, ¿no? Porque puedes probar un poquito de trufa, pero en el momento que has probado un poquito de trufa sola ya tienes tal colapso en la boca que no puedes comer más, ¿no? Entonces, la trufa siempre la hemos utilizado para arreglar platos, para potenciar platos, para dar potencia a otros sabores que no tienen igual ciertas cosas, ¿no?
Y el jamón, sabemos cuando tomamos un pan con tomate y jamón, sabemos que el jamón está rico. Y sabemos el tomate que hay debajo cómo está y sabemos si el pan no está crujiente y tal, ¿no? Sabemos separar un poco, tenemos ese poder de poder separar los sabores y los gustos en la boca. Sin embargo, la cocina micológica, pues lo comentaba Millán esta mañana, no hace tantos años que la gente iba a su restaurante, al restaurante Maroto, y no se fiaban en absoluto del plato aquel que les estaba poniendo él con nuevas variedades. Le decían, no, primero cómelo tú y después ya lo pruebo yo. Y era, pues eso, un gran restaurador y entonces, ¿no? Ya muy conocido. La cocina micológica tiene pocos años, Julio. Y tiene parece que años, lleva sí, aquí sí. Toda la vida. Es que descendemos yo de tengo... los romanos. Los romanos ya tenían sí, a los esclavos sí. Para que fueran probando las setas. Yo tengo un grupo de amigos ahora, ¿no? Que nos reuníamos a principio de otoño a comer setas. Éramos 10 o 12 y había 3 que no iban. Y al día siguiente repetíamos y ya volvían. No nos habíamos muerto, volvían. O sea, que eso no es una cosa que se haya desaparecido. De todas formas, hace unos años, en el concurso de pinchos de Valladolid, vino unos periodistas de Madrid que querían comer setas, les llevé a un restaurante de setas y al día siguiente, cuando les estaba esperando para asistir al congreso, no aparecen. Les llamó al hotel y los dos estaban estropeados, por decirlo de alguna forma. Gente que no ha comido nunca setas, de repente se comieron 7 platos de setas y eso no puede ser. Todas las setas son indigestas, todas. Hay que tener cuidado de que hay personas que las aguantan mejor, otras las aguantan peor. Por lo tanto, atracarse de setas no es bueno. Pero sí que se pueden comer 6 o 7 setas un día, pero en pequeñas cantidades. No es cuestión de 7 platos de jamón sí que te puedes comer. 7 platos de jamón te puedes comer sin ningún problema, ¿no? Cuanto mejor sea el jamón, mejor, ¿no? La gente entiende de jamón en el país del jamón, sí, entendemos de jamones. Cada vez más. 3, 4 años para acá, la gente, que es lo más importante, la formación. Al final la gente se tiene que formar en las escuelas o bien viendo libros o formándose en la televisión, viendo programas. Al final hay que formarse y ver un poco lo que hay, ¿no? En el mercado, las diferentes, hay miles de fábricas, hay un mogollón de razas, de alimentaciones, y al final es triste, pero muchas veces en todos los eventos, en cualquier evento hay un jamón, yo he ido a eventos de incógnito, a invitado, y le pregunto al cortador qué jamón es, y no me sabe contestar. O sea, con eso te digo todo, ¿no? Hay muchísimos cortadores que cortan jamón muy bien, pero hay gente que sí, que corta bien, pero no sabe lo que está cortando. Entonces, ya no es solo un buen cortar de jamón, sino saber un poco lo que estás dando, ¿no? a la clientela en ese momento. Uh-huh. O sea, que sabemos más un poco, pues bueno, un poco la teoría, luego la práctica no tanto. Bueno, la práctica más complicado. Al final todo se aprende a base de práctica. Cada vez hay más cursos de formación de corte de jamón. En Valladolid, la Escuela Internacional de Cocina hay cursos, pero bueno, hoy en día en toda España hay un mogollón de cursos. Los hay mejores, los hay peores, los hay todo. Pero vamos, en ningún curso que haga alguien de jamón sale aprendiendo contando jamón. Está muy equivocado. Ni porque vayas a un curso que tiene un título, que mucha gente que todos quieren ser cortadores de jamón hoy últimamente. Y es una profesión que por desgracia no está homologada. No es como un sumiller o... estamos un poco con el ministerio. A través de la Asociación Nacional de Cortadores estamos intentando que esa profesión pues sea un poquito más controlada, ¿no? Que no todo el mundo sea cortador de jamón. Entonces, bueno, al final es un poco la lucha que estamos a día de hoy, ¿no? No solo cortar. No solo cortar. O sea, hay que ser un experto, porque al final lo que sea una es también, bueno, es parte de espectáculo, digamos, pero bueno, no deja de ser que un buen jamón cortado al final, sabe mejor. De lo ¿no? que se trata es del jamón sacar los máximos platos posibles y que al final sea rentable para un restaurante o para cualquier evento catering. Si tú llevas un jamón de 8 kilos y le sacas 10 platos, pues eres un desastre. A lo mejor al abuelico que está ahí de 80 años le ha encantado porque le has dado unos tacos y es lo que le gusta. Pero al final lo que se trata es de sacar el máximo rendimiento y aprovechamiento al jamón. ¿Y un jamón bien cortado sabe mejor? Un jamón bien cortado, y si el jamón es mejor, sabe mucho mejor, mucho mejor. Y un jamón bien cortado tarda entre 2 horas, 2 horas y media. Aproximadamente, ¿eh? Sin parar, sin que te molesten, los platos bien emplatados. Tú que eres un maestro, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Cuando hacéis esas exhibiciones de corte y tal, casi nunca le decís a la gente las 4 o 5 partes del jamón y que saben diferente. Había que enseñarle un poco a la gente por correcto. Qué es diferente. Dependiendo cada jamón, tiene unos gustos u otro. Yo, por ejemplo, cuando en mis tiendas vendo un jamón,
siempre le pregunto a mi cliente, ¿cómo te gusta el jamón? ¿Más curado, más seco? ¿Cuánto te va a durar? Mucha gente me dice, pues 3 meses con lo que me cuesta. Yo digo, pues no te lo vendo. Porque un jamón, la gente saca hasta 300, 400 euros un jamón y dicen, cuanto más tiempo esté en la cocina, mucho mejor. Y está equivocado. Un jamón te tiene que durar 20 días como mucho. 15, 20 días. Es para que lo consumas un poquito todos los días. No es como las setas, el jamón puedes comer todos los días, para mediodía hasta para desayunar. Y al final es un poquito en esa línea, ¿no? O sea, pues no sé si entre el público, que bueno, ya ha habido alguna deserción, ya vemos que la gente, bueno, es muy intenso esto de Soria Gastronómica. ¿Tenéis alguna pregunta? Aprovechad que tenéis aquí a todas estas personas, expertos todos ellos en sus distintas materias, y es un lujo tenerlas. Así que si alguien quiere preguntar algo, este es el momento. Si alguien quiere ser cortador de jamón. Si alguien quiere ser cortador de jamón. Se viaja mucho, ¿eh? Bueno, hay una persona por ahí que parece que quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Yo quería corregir un poco a ti, perdón, personalmente, Silvia, porque has insistido muchas veces en que las setas eran estacionales. ¿Eran? Si a estacionales le dices que el 1 de enero empiezan y terminan el día 31 de diciembre, estoy de acuerdo contigo. Lo demás, no. Que las setas puntualmente, que se ha empezado hace poco, yo mi primer recuerdo de comer setas le tengo a los 5 años, hace poco cumplí 65. O sea, tenemos muchos tópicos que hay que quitar. En mi casa, Julio ha estado comiendo, hemos probado más de 100 variedades de setas, con lo cual os animo a los cocineros que aquí estáis a probar más variedades, no solamente boletos y trufa, Y yo creo que hay que sentarse mucho en una mesa redonda, como veis, pero hablar todas las partes. Es mi opinión personal, ¿vale? Sí, me parece que está claro, y es verdad que en Soria tradicionalmente se ha comido patatas con setas de toda la vida, pero toda esa cantidad de variedades, de técnicas y de aplicaciones que hay ahora mismo, yo, desde mi humilde opinión, creo que es bastante más reciente y que se usan variedades muy poquitas respecto a las que son comestibles y se conoce cada vez afortunadamente más, pero creo que, bueno, no sé, César. Yo lo que, vamos, hace ya, no sé si fue hace 2 congresos, cuando estuvo Santi Santamaría, que en paz descanse, estuvo diciendo que en Cataluña conocían más las setas que nosotros porque tenían más nombres coloquiales para las diferentes setas, él decía, ¿no? Yo no estoy diciendo que cuando, vamos, igual, si haya sido cuando yo he hablado, igual no me explica lo suficientemente bien, pero yo no he dicho que cada vez se conozcan más o que vayan saliendo. En la zona donde tú estás, por supuesto, las comestibles se llevan conociendo muchos años. O sea, hace un momento cuando habéis dicho el tema de... Os he dicho que los romanos, ¿no? Pues se sabe que las setas se comen desde los romanos porque, de hecho, a los esclavos los tenían para que probaran las setas cuando no había donde comer las legiones, ¿no? Entonces, se llevan comiendo pues 2 o 3 mil años. Sí que es verdad que luego cada uno, en función de donde ha estado afincado, ¿no? Pues conoce más unas variedades que otras. Por supuesto, aquí en Soria tenéis la gran suerte de que tenéis muchas más variedades de las que yo puedo tener en Segovia, seguramente de los que ellos puedan tener en León, porque la climatología es más propicia, es lo único que yo quiero decir. O sea, que yo entiendo perfectamente que vosotros conozcáis más y que es lo normal, ¿no? Y creo que es lo que te digo, lo que decía Santi, de por nombres vulgares o no nombres vulgares, al final es lo de menos. Aquí es donde más hay, ¿no? Y conocemos muchas. Que se trabajan más con unas que con otras, pues todo depende de la distribución, de poderlas tener, porque estamos hablando de un restaurante que muchas veces no podemos montar una carta a la semana, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que llegar, coger y ceñirte a lo que hay y que sepas que te va a dar un juego un poco más largo, ¿no? No puedes preparar un menú y decir, bueno, es que le preparo hoy lunes y mañana martes no tengo ya... Se me ha cambiado la seta, ¿no? Entonces hay que llegar, coger y decir, bueno, vamos a ver, y nos centramos a lo mejor en variedades un poco más concretas, pero con el fin de que si haces unas jornadas de 15 días de setas, no puedes estar cambiando cada 3 días la seta esta por la seta otra porque no aparece, ¿no? Porque desgraciadamente, y como gracias a Dios, no hay manera de momento, parece ser, de cultivarlas, que es la gracia de esto y donde está. Por eso yo creo que tienen también el valor que tienen, ¿no? Porque este año los boletus se están pagando a 35 a 40 euros. Otros años, hoy, un día tal como hoy, igual se estaban pagando a 10 o a 12. Y eso es porque esa es la gracia, ¿no? De esto. El jamón, 20 días da lo mismo porque va a costar igual y las va a poder mantener todo el año y comértelo todo el año, pero las setas no. Entonces, hay que darlas el valor que tienen y luego, pues, sí que es verdad que en los restaurantes, a lo mejor algunas variedades no las consumimos, pero nos pasa con muchas cosas. Hay tomates por ahí que están fantásticos y que no llegan a los restaurantes porque no tienen ningún tipo de ingento, ese tomate, ¿no?, de la tierra, que
que al día siguiente o al día y medio después está picado y no le puedes llegar a coger, porque en cuanto que le metes al camión y llega a distribuir, cuando te llega al restaurante ya está pocho, ¿no? Entonces, sobre ese particular, quiero decir que a nivel de restauración se cocinan más, menos variedades, pero porque hace falta longevidad o poderlas mantener durante un tiempo, simplemente. Sí, y luego lo que hablábamos también estacional, sobre todo refiriéndonos, o yo me refería, pues que depende de la climatología, evidentemente esta en Soria, en la este época... Señor, esta sí. Mañana ha dicho este señor que el que se ha retrasado la floración en los últimos 3 o 4 años, me parece que 15 días con el cambio climático. O sea, es que al final dependemos de... Y sí que es verdad que si se conocen variedades, bueno, aquí sobre todo en Soria en el otoño, pero sí que es verdad que la primavera también es una época fantástica para las setas. También, en las trufas también, pues bueno, cada vez se va alargando más las temporadas con las distintas variedades y mira, fantástico, cuanto más se alargue, mucho mejor. El hecho de que, por ejemplo, los restaurantes no tengan muchas variedades de setas, es que una gran variedad no se recolectan así como así, no es fácil. Y un restaurante no puede coger una seta a un señor que viene y le dice, toma esta seta que es buena. Los restaurantes tenéis que tener la conciencia de que aquello de verdad tiene una guía y tal. Y por lo tanto, esas setas que hay tanta variedad por el campo, sí, no se pueden coger y no las podéis guisar. Pero por sí lo que tanto. Las empresas micológicas tienen todas las variedades y los clientes sí que agradecen cuando metes un plato con una seta diferente porque les apetece conocerla. Claro. Me estaba riendo antes cuando hablaba él porque cada jornada de buscasetas, Juanjo y yo siempre pues, pensamos en el menú, nos lo piden con un mes de antelación y yo todos los años digo, quiero hacer un aperitivo con macrolepiota y nunca lo puedo hacer porque coincide que no hay. Entonces me muero de risa porque hoy este año me decía, Juanjo, ¿qué, hacemos el aperitivo con macrolepiota? Y digo, no, este año ya me da igual, con champiñón directamente. Pero que dependemos de la climatología y que sí que los clientes nos demandan setas diferentes, la seta coliflor, la oreja de Judas, todo este tipo de setas que sí que las empresas que se dedican a ello nos podemos abastecer de ellas. Sí, mira, en Valladolid hay en estos días la Asociación de Micólogos hace una gran exposición de setas. En todas, yo creo que en todos los sitios, efectivamente. Todos los pueblos. Y Valladolid, que yo creo que no son las provincias de Castilla y León que tienen más setas, que hay más en León o Salamanca, etcétera. Pues se exponen 100 y pico tipos de setas distintas, de las cuales el 80% son comestibles, otras no. Y la gente las ve y dice, bueno, ¿y esto cómo no lo puedo? Porque no es fácil. Las tienen que coger verdaderos expertos y luego estos expertos no se dedican a cogerlas y a venderlas en los restaurantes, sino que están ahí y habría que avanzar muchísimo. Sí. Yo salgo todos los años con la asociación de León que se llama San Jorge, que no sé cuántos años tiene, súper antigua, y voy con los alumnos y voy con la gente que sabe, pues biólogos, expertos micológicos, y cada año nos enseñan cosas diferentes. Una seta que no me acuerdo que sale ahora, que indica que está el boletus en el pinar, es una seta blanca, no me sale el nombre, y que sabe a la seta de San Jorge, que sale ahora en otoño. Es una seta maravillosa, pero claro, yo no la conozco ni la puedo comprar y la he conocido yendo con ellos a buscar setas. Entonces, sé que hay que, bueno, digamos no se, como... No se comercializará. Claro. Hay que avanzar no solo en el conocimiento también de la conservación, ¿no? Que hoy precisamente ha habido un taller para alargar esas temporadas cuando son muy cortas, pues por el tema bien, ¿no? Conservarlas bien. Poderlas conservar bien para poder darle longevidad al menú o al plato que vayas a hacer, ¿no? Porque, bueno, está claro que hay que variar, pero tampoco puedes hacer cada 3 días un plato diferente, pues porque oye, porque las cocinas luego están adecuadas, al final depende de muchísimo tema de cocina. Yo hablo desde el mío, a lo mejor ellos tienen otro funcionamiento y cambiáis cada 2 o 3 días el menú, pero supongo no, que... cada 2 o 3 días. No, claro, es entonces, que hablar es de... Es lo que iba, ¿no? Quizás que hay que llegar a coger y adaptarse. No, pero sí que no nos importa si nos lleva un producto fresco o bueno, improvisamos. Sí. Nuestro sistema de negocio es así. Entonces sí que podemos más fácilmente que tener una carta... introducir este producto que va apareciendo... Sí, una cosa puntual. Eso. Sí, que es muy distinto a una cocina de casa, digamos, ¿no? A una cocina ya en que estamos hablando de un negocio de hostelería. En casa da gusto, porque lo que te bajan esa noche lo cocinas, te lo comes y ya que está, ya está, y no tienes ningún problema. Está claro. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Inma. Buenas tardes. Bueno, yo fundamentalmente quiero meter una cuña diciendo que Zamora es una gran productora de setas. He oído hablar de León, Soria, Segovia, pero se os olvida Zamora. En Zamora tenemos y Palencia mucha variedad de setas. Algunas de ellas están mucho mejor cocinadas que crudas, Julio. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en las lepiotas, que además añado para meter otra cuña, que tienen una enorme variedad de nombres populares, que no digan los catalanes, porque en Castilla y León tenemos una riqueza tremenda para llamar a las setas
y además se las hemos estado vendiendo y se las seguimos vendiendo durante muchos años. Una cosa es que en Castilla y León tenemos un gran desconocimiento, quizá por ser una comunidad tan grande, de lo que pasa en unas zonas o en otras. Y quizá dentro de Castilla y León somos los primeros que desconocemos lo que tenemos. Hay una enorme distancia. Ayer, según veníamos, lo veníamos hablando, Soria es una provincia estupenda, pero está lejos. Hay que venir expresamente a Soria. Burgos está lejos, Zamora está lejos. Dependiendo de dónde estemos, nos quedan lejos el resto de las provincias y, sobre todo, hay una histórica incomunicación de unas provincias a otras. Pero en setas, en cocina, en formas de preparación y en vocabulario no tenemos que envidiar a nadie. Y aprovechando también, ya que estoy metiendo cuñas, pero estoy siendo breve, quiero recordar a mi amigo Carlos Cidón, que hizo un enorme trabajo para dar a conocer las setas y su forma de cocinarlas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, ¿alguien más del público que quiera intervenir por allí? Buenas tardes. Quiero meter alguna cuña, nada más. Yo llevo pues 25 años hablando de gastronomía en toda el área mediterránea y por cuestiones también de trabajo durante unos meses he tenido la oportunidad de conocer la gastronomía de Castilla y León. La conocía muy poco. La verdad es que me he quedado realmente sorprendido de la variedad de producto, de los buenos cocineros y ahora con el tema de setas y de micología, mi impresión es Cataluña lleva más años que Castilla y León, pero ahora mismo la velocidad de crucero que lleva Castilla y León con el tema micológico es superior a cualquier otra región de España. Creo que se estáis espabilando muchísimo, quizás en otras regiones, en Cataluña, en País Vasco, en Baleares, donde tradicionalmente se ha comido seta. Estamos como siempre. Aquí en Castilla y León realmente es curioso la cantidad de historias y supongo que de cada vez más es un problema de vosotros, los cocineros, de que entréis en más variedades, supongo que a veces es complicado, pero entréis en más variedades y la gente creo que de cada vez más os lo va a pedir. ¿Qué os parece? De acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay una cosa, has hablado de Cataluña y Castilla y León. Para que te hagas idea, en Valladolid hay un pueblo que se llama Olmedo, que es un gran productor de la seta de Pinar, que el 95% va a Cataluña, pero desde hace 30 años. O sea, lo que pasa es que aquí no las consumíamos. Ahora sí, empezamos a estar con ellas un poquito más. Tienes razón de que ahora llevamos una velocidad de crucero distinta y que eso es bueno. Y congresos como este han ayudado desde hace 10 años a que eso se produzca y tenemos que cuidarlo. Cuidarlo porque es una riqueza. La apuesta de la Junta de Castilla y León por el tema micológico, a mí me parece muy importante y se ha notado en el Buscaseta, se ha notado en los cursos, se ha notado en el Congreso. Todo este tema a mí me parece que es un tema fundamental y que se está llevando, pues, en particular, creo que muy bien. Y luego, joder, es que lo de dices tú de 30 años y los piñones. Los piñones. ¿Qué pasaba con los piñones? ¿No? Que al final estaban todos en Cataluña y eran todos de Castilla y León porque los mejores son los de Pedrajas. Joder. Entonces llegas, coges y dices, no, es que están ahí. No, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y hemos empezado hablando de setas, bueno, jamón. Los de Pedrajas no son todos de Pedrajas. Tampoco. Bueno, pero hay tantos pinares en Pedrajas. Para antes eran de Pedrajas y estaban en Barcelona. Otra cosa es que se elaboren en Pedrajas. Pero no todos. Yo es verdad que las algas no voy a decir que las mejores son las de Castilla y León. Pero lo demás, no sé si voy a poder aguantarme. Sí. Javier, también por favor le paséis un micrófono que quiere intervenir. Puedo hacerlo. Cuando estamos rodeados, Sierra de Campos es la única zona llana. Valladolid es la
accesorio. Dimos la información que es la clave para que los colectivos profesionales tuvieran clarísimamente, porque veo apuntes como la Inmaculada, pues, oye, que Zamora, joder, el año 88 se vendieron 1,5 millones de kilos de boletos en Alicia. Lo conocemos hace mucho tiempo, pero tenemos que familiarizarnos con todos nosotros. A estas alturas tenemos que conocer las culturas presentes de Ávila, con un potencial impresionante, 6 comarcas de Zamora, Salamanca, todas las provincias de Castilla y León son un vergel. Pero no porque seamos muy valientes y muy chauvinistas, no, no. La biodiversidad nos la da la orografía. Las vegas verdes, esos valles inmensos, esos bosques. Y coño, somos, cuando he dicho lo de la mayor corteza forestal, joder, que es muy serio. Tenemos más hadas y más gnomos que nadie. Robledales, hayedos, abedulares, pinares, encinares. Eso es lo que nos permite hablar de setas. Y están perfectamente catalogadas y las conocemos. Y hay 50 libros de setas en Castilla y León publicados. Y algunos 30 cuando empezamos. Los colectivos deberíais de tener ya toda esa información al día, que ya sé que la tenéis, lo sé, pero ya sabéis que a mí me gusta repetirlo. Llevo 25 años repitiéndolo y hasta que me jubile, que me queda poco, lo voy a seguir haciendo. Y Javier, lo tenemos Javier, controlado. Escucha un momento. Mójate también tú un poco. ¿Tú qué sí. crees? ¿Que las setas tienen esa entidad suficiente para ser un plato absolutamente protagonista o son una guarnición de lujo para acompañar carnes, pescados, todas las setas, postres? Todas. Mira, de las sirve setas, para todo. De las setas sabemos una parte. Sabemos una parte. Todos los años los científicos, los micólogos, las asociaciones de micología, que ya va siendo hora que un día les hagamos, no quiero adelantar cosas que voy a decir mañana, ya va siendo hora que hagamos un reconocimiento absoluto a los micólogos, a los que nos enseñaron a todos, a cocineros, a periodistas y a técnicos de la Junta. Nos enseñaron las asociaciones de micólogos, que todavía hoy siguen regalando, socializando la cultura, socializando el conocimiento de las setas en las dependencias que las instituciones les dejan en muchas ciudades para que todos aprendamos y sepamos cuál es mala, cuál es buena. Pero en cuanto a lo demás lo tenemos, por supuesto, querida compañera. Las setas solas, coño, el jamón solo. Pero todo es, la cocina es así, la cocina es muy versátil, la cocina es fusión, la cocina es mezcla, la cocina son un montón de técnicas. Las setas solas, por supuesto, y hay muchas. Tenemos la suerte de poder manejar 15 con toda tranquilidad, con absoluta tranquilidad, que las conocéis todos. El jamón, se lo de Dios, y el jamón, y Diego ha estado genial. No solamente ibérico, somos la cuna del ibérico, la cuna del ibérico en Salamanca. Y hemos tenido que debatir mucho con la normativa de un ministerio que nos cargó la raza Duroc-Jersey, tuvimos que eliminarla para que fuera solamente ibérica. Y luego la salga me parece una historia preciosa, pero claro, aquí vamos de setas, no estamos a roles. Pero la salga es un mundo, tenemos Asturias, Cantabria, Euskadi, Galicia, con un potencial tremendo, pero bueno, y nada más. Pero yo creo que, bueno, no sé lo que opinaréis también aquí vosotros, no se puede comparar unas algas a una trufa, digo. No, no, que sí. Son conceptos diferentes, como las culo con las temporas, coño, que no tiene nada que ver. Bien, pero está muy bien, a mí me ha gustado mucho lo de las algas, creí que vais a hablar un poco más de algas, porque es un mundo que está ahora, es emergente, está entrando en las cocinas, está entrando en la nueva cocina, empieza la gente ya a asimilarlo. Y hay, pero no solamente en el sur, en Levante, en la costa cantábrica, y por supuesto la costa cantábrica, donde hay incluso proyectos de acuicultura que están sacando las algas. Yo nací en un pueblo de la costa cantábrica donde se recogían las algas, aunque no para comer, era para otra cosa. Y lo demás, de verdad, cuando digo estas cosas lo digo en serio, y si estáis gente de fuera, mejor. Arzá vio su primera trufa aquí. Los cocineros que en los años, que hace 25 años empezaban a sonar, vieron los primeros perros aquí, antes que el Perigord y antes que el Piamonte. O sea, no es que estemos diciendo que somos los más... No, que es verdad. Todas, tenemos centros de investigación magníficos que han facilitado información publicada. Después de Mías, CSFOR, tenemos ahí uno de los científicos que esta mañana nos ha hablado del boletus del Miguelón. O sea, todo ese material le tenemos. Por favor, que alguien haga llegar desde la Dirección General de Turismo, Departamento de Gastronomía, Merino. Hay que hacer llegar a todos los colectivos la información actualizada de las zonas productoras. Porque si no hay más, le va a dar algo. Tienes razón. ¿Cómo se vamos a olvidar de Ariste y Sanabria? Y por cierto, que hay un centro magnífico en Mejide, cerca del lago de
de Puebla de Sanabria, con un aula perfectamente preparado y con mucha producción. Y ya no me enrollo más. Muy bien, Javier. ¿Alguien más? Por ahí. Por ahí, por ahí. Fernando. Fernando también quiere intervenir. Sí, bueno. ¿Se oye? Sí, por alusión. Es que realmente esa información está disponible en Internet desde el año 2011 en la página web de micosilva.com. Se ha hecho un análisis de toda la región y está absolutamente desagregada por provincias y por montes, con lo cual yo os invitaría a que visitaseis esa página y, bueno, si no lo encontráis exactamente el manual, se hizo un manual pues de 400 páginas, un manual para la gestión del recurso micológico en Castilla y León, donde está toda esa información de la que se está hoy aquí hablando disponible. Es verdad que hemos llegado fundamentalmente a los gestores forestales, pero yo aprovecho y vuelvo e insisto en el tema de la sostenibilidad. Creo que los cocineros, los chefs, sois sin duda partícipes, debéis ser partícipes en transmitir al consumidor la importancia que tiene la sostenibilidad del recurso, el territorio. Y contar toda una historia que cuando comamos, cuando entremos a un restaurante a comer setas, lo primero, que no hablemos de setas, que hablemos de especies. Incluso me ha gustado mucho la intervención que ha habido en cuanto a boletus. Es que también boletus hay muchas especies, hay del mismo grupo Edulis, cada una con sus matices, con su historia, con sus hábitats productores que son diferentes. Creo que podéis contar perfectamente dónde se recogen, quién la recoge, si esa zona está o no ordenada, si se gestiona de manera sostenible. Y bueno, creo que si somos capaces de transmitir toda esa filosofía al comensal, al consumidor, pues creo que ganaremos mucho todos. Y ya una última cosa, la cooperación. Se ha hablado aquí, unos territorios, otros territorios. Creo que todos nos hemos ayudado. Si yo me acuerdo que hace 60 años, cuando llegó un señor de Elizondo, Aroz, Elizondo, Navarra, y montó su... compró una finca, empezó a producir trufa, pero después puso una fábrica, empezaron a comprar grandes cantidades de boletus, la gente se aficionó a recolectar boletus. Bueno, eso también ha sido un intercambio cultural. Lo mismo pasaba con Cataluña. Ahora nosotros hemos ido avanzando en otros sentidos y creo que tenemos una oportunidad para cooperar dentro de la Unión Europea, porque hay otros territorios en la Unión Europea y en Italia y en Francia que también están trabajando bien y que todos juntos podemos aprender los unos de los otros. Pero no porque sea mejor o peor, sino porque con humildad creo que podemos, insisto, aprender mucho los unos de los otros y cooperar. Gracias. Sí, un segundito. Bueno, sí. Quería decirle una cosa, déjeme un segundo, César. Simplemente agradecerle a Fernando, claro que sí, que romper una lanza, yo creo que también por los cocineros de Castilla y León, porque yo creo que sí se ha avanzado muchísimo en el conocimiento científico, y estoy de acuerdo con lo que dice Javier, pero yo creo que se ha avanzado también muchísimo a la hora de, bueno, tenemos aquí un claro ejemplo. Todos ellos tienen jornadas gastronómicas que además explican perfectamente con qué tipo de especies, dónde están cogidos. Aquí tenemos a Elena, que es un baluarte, ¿no?, absoluto también, de divulgar desde la gastronomía, de hacer llegar a todo el mundo la riqueza absoluta que tiene esta tierra. Es verdad que quizá falta camino por recorrer, pero yo rompo una lanza por los chefs y por los cocineros. Yo solamente quiero comentar una cosa. Él ha comentado que saber dónde explicar dónde vienen las setas, de dónde se han cogido, la idiosincrasia, eso no es fácil. Ahora mismo nosotros, si no tenemos una factura y una guía sanitaria, no podemos tener setas. Entonces no podemos comprar a los recolectores pegados a nosotros técnicamente. Tenemos que llegar a coger. Había un proyecto, yo hace poco estuve en la mesa micológica y se estuvo hablando del tema de cara a los que los recolectores, sin llegar a un número de kilos exagerado, que no pasaran a un montante excesivo de ingresos, que pudieran llegar a coger y sin darse de alta como empresa, ¿no?, pudieran llegar a coger y vender a los restaurantes, y que los restaurantes prepararan una factura, ¿no?, en la que nosotros dábamos, por decirlo de alguna manera, la viabilidad o el conocimiento de que las setas que nos estaban vendiendo eran correctas. Eso se lleva 3, 4, 5 años, no sé exactamente los que va, yo los llevo conociendo desde hace 4 años y todavía no se ha conseguido hacer. ¿Cuál es el asunto? En el justo momento que nos limitáis o nos limitan o se nos, como lo queramos, no voy a entrar aquí en señalar porque
que creo que no conduce a ningún lado. El tema en cuanto que te limitan a tener registro sanitario, a tener que comprar a través de empresas, eso a nosotros nos coarta de cara a lo mejor a poder comprar a productores de más cercanos o de cerca de nuestros puntos de nuestro trabajo, exactamente, de nuestro entorno, por no estar dados de alta, por no tener registro, por no tener una serie de cosas. Eso es un tema que está pendiente y que, bueno, que creo que al final, si queremos llegar a todo esto que hemos comentado, que está muy bien y que creo que se podrá conseguir, porque al final somos los castellanos somos muy constantes y tenemos la cabeza muy dura y creo que al final lo haremos como hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí nos faltan herramientas. O sea, ahí estamos un poco, porque Javier ha dicho esta mañana, no, bueno, si no ha pasado por tal, no debemos de consumirlo. Perfecto. Ya, escúchame, pero ahí luego si queremos explicar de dónde viene la seta, es complicado, porque cuando le compras a una empresa no te dice, mira, esta se ha cogido de cabeza lija o de cabeza reina o aquí debajo del estepal, que me lo puede decir a mí un señor que ha cogido las de al lado de mi casa. Entonces, esas cosas son un poco, chocan entre sí y me parece que es un tema que está pendiente y que creo que es muy importante poderlo llegar, porque... Joder, no estamos hablando que un paisano, porque como siempre decimos lo del paisano, ¿no? Que pueda comprar en una temporada de otoño o buscar 50, 80 kilos de setas, pues no bajen, eso no es economía sumergida. Que tienes que llegar, coger y pagar todo el IVA por él y hacer la factura o una solución. Te hablo porque con Álvaro Picazo la solución que se dio, y esto se lleva tratando de hablar con... según yo tengo entendido, con Hacienda, 4 o 5 años, y no se encuentra la manera de darle la forma legal para poderlo conseguir. Entonces, me parece que es una cosa... Bueno, que, bueno, sí, nos vamos fuera de vamos madre, pero bueno, al haberlo comentado él no me podía aguantar. Con el tema de las lonjas de setas y con todo lo que se ha avanzado, pero que evidentemente hace falta mucho más, nos vamos un poco del tema, pero siempre es un tema muy recurrente. Uh-huh. La posibilidad eso de sí o no de contar con esas especies y con esas setas frescas del propio entorno, como si se han buscado fórmulas en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Francia. Yo quería decir ya para terminar yo mi intervención, al hilo de lo que está diciendo ese señor, efectivamente en Castilla y León hay muchos productos buenos, las setas son maravillosas, yo creo que somos la comunidad que mejor setas tenemos, o tenemos bastante variedad y de muy buena calidad, y somos los cocineros los que tenemos que vender esas setas, o sea, a través de la gastronomía unidos con el turismo. Y decir pues que tenemos que aprender de otras comunidades igual a saber vender sus productos. Yo no sé, por ejemplo, los de la Xunta de Galicia y León, la Xunta de Gallega, estamos con ellos, hemos estado hablando mucho estos días, están con un tráiler llevando su cocina por Asturias, por Cantabria, por León, y que nosotros deberíamos de salir fuera y vender a través de la gastronomía pues nuestras setas, que las conocieran. La trufa, los gallegos no conocían la trufa, no saben que es un producto súper especial que pueden trabajar con ellos. ¿Y dónde lo pueden comprar? ¿Y cómo lo pueden conocer? O sea, que a través de los cocineros intentar pues dar a conocer más este producto que es tan maravilloso y es de los que más tenemos en España, la zona que más tenemos en España. De hecho, muchos de los restaurantes de Castilla y León tenéis y consumís trufa de Soria, la habéis conocido y habéis conocido aquí a los productores gracias a Soria Gastronómica o por vuestros propios contactos, y ahora mismo es posible comer trufa de Soria en toda España, pero sobre todo en los grandes restaurantes, claro, de Castilla y León. Y que el Congreso es fenomenal, o sea, a mí me encanta esta iniciativa, pero podría haber otras iniciativas para vender la seta a través de la gastronomía. Aquí en Castilla y León hemos dicho que conocemos muy bien las setas, las cocinamos bastante bien, todos los cocineros de Castilla y León sabemos tratar con ellas, y podíamos pues otro tipo de eventos para dar a conocer fuera de Castilla y León este producto y cómo se puede utilizar y cocinar. Sí, porque yo creo que, bueno, está muy bien que las asociaciones conozcan las variedades de setas, que yo creo que en su mayoría lo hacen, yo creo que sí, Javier. Más importante, quizá, pues mira, lo que hablábamos en la formación, ¿no?, en esas escuelas de hostelería, en insistir en ese aspecto, en... Habla, Javier. Sí. Las lonjas que hoy no hemos podido disfrutar de ellas por la lluvia nos permite comprar las técnicas para tratar, congelar, las tenemos también. Sí. Así que no quiere decir ni estamos obligados ni estáis obligados a tener 100 setas. No, he dicho 15 y es el número magnífico, ya quisieran. Muchas cocinas disponer de 15 variedades boletales, agaricales y pilla de ellas. Las lipiotas, habéis mencionado un montón de ellas. Y luego otra cosa, nosotros estamos jugando en la cuerda y lo sabemos. La trucha de río, el cangrejo de río,
jugamos, estamos en medio ahí, siempre andamos las setas que me traen, las ancas de rana que me traen. Seguimos jugando con ellas, incluso al postre nos fumamos un puro también. Rozamos un poco la ilegalidad, pero porque esa es la parte bonita de la gastronomía. Sí, la parte bonita. ¿Alguien más quiere intervenir? Nos estamos alargando mucho. Quizá ya es hora de poner punto final a este debate que ha estado muy interesante, aunque nos hayamos ido completamente de madre, porque yo creo que también, bueno, pues era una cosa bastante evidente que las setas, las trufas, el jamón sobre todo, las algas y otros muchísimos productos. Yo creo que ahora, lo comentaba antes Yolanda, ¿no? Esa definición académica de lo que es una guarnición y lo que es, bueno, el elemento principal, todo eso en la nueva gastronomía creo que, bueno, ha saltado un poco por los aires, lo hemos visto hoy todos aquí. Se mezcla lo dulce con lo salado, la guarnición, las hortalizas que tradicionalmente verduras han sido guarnición pasan a ser parte principal y los segundos platos como guarnición, con las setas exactamente igual. Lo importante es que las setas, las trufas, el jamón, las algas y otros muchísimos productos tienen una entidad suficiente como para o ser protagonistas absolutos o ser unas guarniciones absolutamente de lujo. Muchísimas gracias, Yolanda y a Juanjo, por venir desde León, tan lejos que estáis. Encantado. Eso es verdad, pero es un lujo absoluto teneros aquí. A Julio, muchísimas gracias también, presidente de la Academia. Quiero decir una cosa, que paralelamente al enoturismo, se está haciendo ahora un turismo de buscar trufas con perro aquí en Soria. Exactamente. Y la gente lo puede disfrutar y hay empresas que se dedican a eso y es una gozada, se lo recomiendo a cualquiera. Pues sí. Venir a Soria y buscar y después comer en uno de los restaurantes de Soria o los alrededores unas buenas trufas. Sí, porque ya la gastronomía no se limita solamente, ¿no?, a ir a un restaurante y comer, sino que también se busca una experiencia y dentro de esa experiencia, fantástico ir a buscar una trufa, cazar una trufa. Diego, muchas gracias. Tuviéramos visto aquí cortar jamón y nos hubiera para encantado. Año, para otro año. Para otro año te ponemos un jamón aquí. Para otro año, sí. Y a ver, ¿quién vota que pongamos un jamón aquí para cortar? Mira. Fíjate, tipo que no sea. Hay ninguna duda. Hace 2 años estuve ya cortando jamón. Sí, es verdad. Bueno, pues, es verdad que ha estado en Soria Gastronómica. Sí, que quiero decir que soy un apasionado de las setas y he aprendido mucho de las setas. ¿Así? Bueno. ¿Te gustan las setas, tío? Me gustan mucho, la verdad. Y a mí no me hacen daño, no sabía yo que comiendo tanta cantidad. Sí, es verdad, a mí tampoco. Que a mí me sientan bien. Porque tienes capacidad de comer. No tiene conciencia de ello. Te dan el paseo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Un fuerte aplauso para nuestro debate. No os vayáis. Despedimos la primera jornada de este congreso diciendo cositas para mañana. Bueno, primero, felicitaros a todos que estáis aquí. Sois unos supervivientes, porque la mitad se nos han ido escapando. Mañana, día de muchas estrellas Michelin, tenemos talleres que me han dicho que si no estáis apuntados, que quedan algunas plazas para que os podáis apuntar en la entrada. ¿Qué más os quiere? Ah, tenemos ponencias en inglés mañana. Lo digo por... Ya sé que todos sabéis mucho, pero para los que haga tiempo que no hayáis... tenéis traductores simultáneos cuando entréis, porque a primerísima hora de la mañana ya vendrá, entonces para no tener que salir. Lo digo para que os acordéis mañana. Y nada más, que ha sido un placer, que mañana nos volvemos a ver, que espero que hayáis disfrutado de todo, de todos, de todas las ponencias, de toda la sabiduría que nos han transmitido nuestros compañeros y compañeras. Gracias a todos, hasta mañana. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. El Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica reúne a los mejores expertos en hongos, tanto del ámbito gastronómico y empresarial, como del científico y divulgativo. No te pierdas la intervención de 200 cocineros en escena, que suman 17 estrellas Michelin. Boletus, territorio y sostenibilidad. Apuesta por la especialización a través de uno de los hongos más preciados y valorados. Conoce la riqueza micológica de Castilla y León y de Soria, referente internacional en micoturismo.
con más de 2.700 especies de setas y hongos. Aprende y comparte tus sensaciones y conocimiento, los usos del boletus, su maridaje, así como su comercialización y elaboración, de la mano de las figuras más destacadas de diferentes rincones de España y de países como Italia o Canadá. Durante los días 24 y 25 de octubre y de la mano de grandes profesionales, descubre las mil formas de sentir, observar, buscar y elaborar las setas a través de ponencias, talleres, debates sobre aspectos gastronómicos, culturales, científicos y mucho más. Quinto Congreso Internacional Soria Gastronómica, Boletus, Territorio y Sostenibilidad. Protagoniza una gran historia micológica en Castilla y León. Castilla y León es vida.